Martín, buenas noches, ¿cómo estás, Martín? Buenas noches, Panda. Bien, hola, gracias. Martín, ¿tú saliste de puente o no? No, yo más bien regresé de puente. Ándale, ¿qué vas a regresar? No, me fui a vivir a Playa del Carmen 3 años. ¿Y eso por qué? Pues por cuestiones laborales y mi hija, que según ella se iba a componer y resultó que allá se embarazó. No, ¿se embarazó en Playa del Carmen? Exacto. Soquitolo. Oye, yo creo, que, el calor, el calor. Se le subió más. Sí, se le subió, y el ambiente, ¿no? La fiesta, sí. El party, estar a nivel del mar, como que le dieron ganas. Oye, ¿y de qué era tu hija, Martín? Pues ahorita tiene 18 años, va a cumplir 18 años en un extento. No me digas, o sea, siendo menor de edad, digamos. Siendo menor de edad, exactamente. ¿Y nunca le diste plática sobre sexualidad? Oh, todo el tiempo. ¿No le dijiste, oye, mijita, si te dan ganas? Pues, ay, con dónde. ¿Y qué te decía? Sí. Sí, yo me voy a cuidar. Mira, lo que pasa es que hay una situación que mi esposo dice que siempre el único objetivo de ella es ser mamá. Porque desde niño le preguntabas, ¿qué vas a hacer? Y decía, mamá. ¿Para qué vas a estudiar? Para mamá. Entonces, pues ese era su fin, yo pienso. ¿De qué tipo de mamá? Pues hasta eso ha resultado responsable, ¿eh? Le he comentado a la producción que nació su niña. Le lastimaron un brazo, entonces ahora está con terapia la niña. Y pues le ha dedicado. O sea, ya nació tu nieta. Sí, ya va a cumplir 2 años. Ah, no, pues bien chavita. Sí, pues de 16. Soquito loco. Y según nos fuimos para allá para que nos embarazara. Imagínate, salió. Oye, pero ¿y está juntada ahí con quien la embarazó o no? Sí, desde el principio el chavo fue hecho responsable de ella y todo. Qué buena onda. Pues Martín, bienvenido al Panda Show en este lunes. ¿A quién le hablamos, Martín? Te escucho. Mira, yo le pensaba hablar a mi esposa y decirle que se la retenía el DIF por ser menor de edad y no ponerle la atención suficiente. Y como nosotros nos regresamos, la verdad no hay quien se haga responsable de la niña. Ajá. Pero sí me decían que es día festivo, que está más difícil. Sí, claro, por supuesto. Sí. ¿Para quién es la broma? ¿Para tu esposa o para tu hija? Para mi esposa, sí. Para mi esposa. Mira, lo que pasa es que yo tengo años de oírte. Yo creo que desde que pasabas en la mañana en AM. Ah, ok. En la X, sí. Y ella siempre ha dicho que le cae gordo tus bromas, que no las pasa. Que ay, mendiga vieja, por eso le embarazaron a la hija. Que quite su programa de Macros, que... ¿Cómo lo escucho? Estuvimos en Playa del Carmen y te oíamos por internet, mi hija y yo. Ajá. Pero ella, no, quítame eso, a mí no me lo ponga. Entonces, hija de Calima. Lo que estábamos pensando es que le dijeras que hable su sueco de mi hija. Y que pues han tenido problemas y que pues que ya su esposo se fue a vivir con y que tienen ayer a la niña. Déjame ubicarme en espacio. A ver, tú regresaste a la Ciudad de México porque estabas viviendo en Playa del Carmen. Estábamos viviendo en Playa del Carmen. Okay, ¿tu esposa, la chancluda, está todavía en Playa del Carmen? No, ella está conmigo aquí en el DF, estamos los dos. Nos regresamos los dos. Y más que nada, ella fue la que se quiso venir de allá, porque dijo que ya no aguantaba el calor, que era insoportable el calor y que ella ya no quería vivir aquí. Ahora, ¿ustedes conocen a sus suegros? Sí, los conocemos. ¿Y pero crees que me crea que yo soy el suegro? Sí, porque hablamos muy ocasionalmente con ella. Ah, ok. Muy bien, entonces, ¿cómo se llama tu esposa? ¿Qué es la bromeada? Elizabeth. ¿Y dónde estás tú y dónde está ella? Ella está ahorita aquí abajo. Lo que pasa es que yo me subí a la recámara y se quedó allí abajo. No manches, está... ¿Está ahí abajo? Ok, ¿cómo se llama tu hija? Pamela. Pamela, ¿la nieta? Katherine. ¿El yerno? Kevin. ¿Kevin? Ajá. ¿Y Kevin también es menor de edad? No, él ya es mayor de edad. ¿Qué edad tiene Kevin? 18 años, acaba de cumplir los 18. ¿Y en qué trabaja Kevin? Más. ¿Quién mantiene a Pamela y a Katherine? Él directamente. ¿Y a qué se dedica? Lo único que les dejamos es la casa, ya se quedaron en la casa nosotros.
ahí en Playa. O sea, tú compraste casa ahí en Playa. Ajá, y ellos se quedaron ahí. Ok. ¿Y él viene de una familia de clase media, media, media baja o media jodida? No, pues media, media, porque, pues viven bien los señores, viven bien. Ok, ¿no sabes a qué se dedica el señor, el papá? El señor, el papá es supervisor de una tienda comercial. Supervisor, tienda comercial. ¿Qué tanto se ha metido esta familia, tus consuegros, con Pamela y con Kevin? Muy poco, ¿eh? Se meten muy poco. Más nos metíamos nosotros, la verdad, pues fue mi hija. Y ellos, era poco el trato que tenían con ellos. ¿Le puedo mencionar que Kevin ya no está a gusto? Que ya no está a gusto, sí. Mira, hace como dos días habló mi hija y dijo que se habían peleado, que por el dinero, que no le daba dinero, y que ella ya no aguantaba, en fin. Oye, ¿qué te parece entonces que le vamos a decir? ¿Hace cuánto tiempo se regresaron? Nosotros desde diciembre estamos aquí. Bueno, entonces le voy a decir que voy a regresar a su hija en un camioncito y que nos vamos a quedar, pues obviamente, Kevin con Kater. Ah, con Kater. Por fodonga, por huefloja, por china, por inmadura. Es muy explosiva de repente si la comienzas a insultar. Oye, ¿quién lleva los pantalones? ¿Quién lleva los pantalones en la casa? Supongamos que esto fuera verdad. Y tú recibes en tu casa una llamada de este tipo. No, me quita el teléfono. Inmediatamente me quita el teléfono y ella. Bueno, entonces vamos a provocar eso. Necesitamos hacer que la llamada, obviamente, entre contigo, que ella escuche que te suena el teléfono. Voy a empezar a decirte cosas y tú, obviamente, no, señor, no es posible. Como si esto fuera verdad. Para provocar que ella rebate el teléfono. Obviamente, ya va a entrar con la sangre bien encendida, ya va a estar bien atoradita y vámonos con todo. ¿Te parece? Pues sí, también estoy bien. ¿Cuánto tiempo llevan juntos Pamela y Kevin? Pues ya dos años. La edad de los niños. ¿Puntos a destacar para la pareja o puntos, digamos, peleas que hayan tenido que me puedas decir o cosas que le pueda decir en contra de Pamela? Se separaron una vez se separaron. Ajá. Pero fue una separación de un mes, digamos, no fue larga la separación. Okay. ¿Y por qué ustedes compraron esa casa para ellos? No, la compramos para nosotros, pero ya al final mi esposa dijo, nos vamos, yo me voy, ya no aguanto el calor, ya no quiero estar aquí. Y, o sea que le dejaste todo al Kevin, le dejaste casa a mi vieja. Oye, ¿no tienes otra hija que me presentes? Más grandecita. No, se la... Y que compres una casa en Huatulco, güey. No, en Cancún. Me presentas mejor, a tu hija. Ándale, no, Cancún no tanto, en Huatulquito o en Los Cabos, estaría chido. Los Cabos. Digo, papá, Malcollar casa, ¿no? Ok, a ver, entonces, ¿a qué número marco? ¿Hay teléfono en casa? No, no tenemos teléfono aquí, porque aquí llegamos y ya no teníamos límite. O sea, tenemos los puros celulares, con eso nos comunicamos ahorita. Supongamos que esto fuera verdad, ¿a quién le llamaría primero el señor? ¿A ti o a Elizabeth? No, a Elizabeth, definitivamente a ella, porque ella es la que, digamos, controla esa situación. Bueno, entonces, ¿te parece que hable entonces al teléfono de ella y pido por ti? Me presento quién soy. Y me va a decir, ¿para qué? Y pues, bueno, porque se supone, digo, yo quiero pensar en un escenario real. Pues obviamente, si pasara este tipo de cosas, pues iría, suegro contra suegro, ¿no? No con la suegra, o con suegra. Ok, ¿cómo me llamo yo? ¿Cómo se llama tu papá? Esto no me acuerdo. Braulio. Braulio. ¿Más o menos de qué edad es don Braulio? Ha de tener unos 45, 47 años. Ah, ok, jovenazo también. ¿Y sabes cómo se llama la esposa? No, la esposa no me acuerdo. Ok, entonces ya dice el teléfono. Hay un dato que sí, mira, son de Guerrero. Ah, son de Guerrero, entonces hablan así medio de Guerrero, pues. Ajá, como de Guerrero, exactamente. De Guerrero. Y seco, el señor es seco. Seco. De pocas palabras, sí. ¿Y a ti te gusta más mojadito? Oye, ¿tú qué hacemos? ¿Te bajas para estar junto con ella o te quedas ahí en el teléfono? ¿Qué hacemos? No, mira, sí, márcale. ¿Lo cuelgo o sí cuelgo? Pues no sé, pero ¿sí te vas a bajar a donde está ella? Sí, voy a bajar con ella. Sí, ya, me tenían a su número, ¿eh? Es definitivo, me tenían a su número. Pues si quieres, ahí deja el teléfono, sí. Ahí deja el teléfono, tantito para cualquier cosa. Te subes, echo la raya y nos vas diciendo de cosas, ¿no? En caso que veas
la cosa media difícil. Es para tenerte ahí de backup. Ah, ok. Bueno, entonces, no me tardes. Desde que tú marcas, yo estoy allá abajo con él. Arrancamos. Las bromas en el Panda Show Internacional. Hola amigos, soy Zach Noel y quiero mandar un gran saludo a mis amigos del Panda Show. Síganlo, que vale la pena. Las bromas en el Panda Show. Bromas. No, tú sabes, ¿cómo es esto? Vamos a hacer la broma, vamos a hacer la cargada en este momento. Buzón Telcel. La llamada se cobrará al terminar. Saludos a la gente, en Twitter, arroba Panda Zambrano. Ahí estamos cotorreando con ustedes. En Twitter. No entró, lo desvió. Guerrero, bueno. Me concentro un poquito, Guerrero, pues. Viaja Caleta, Caletía, Puerto Príncipe. Buzón Telcel. La llamada se cobrará al terminar. Está desviando la llamada, ¿no? ¿Sí es de desviar eso, peritos? ¿O estar ocupado? Yo digo que la desvía. A ver, vámonos de nuevo. Qué raro. Martín, ¿estás ahí? Sí. Está desviando la llamada. Sí, porque es este Buzón Telcel. La llamada. ¿Estás marcando de un número del DF? No, estoy marcando de un número privado porque pues, se supone que estoy en Playa del Carmen. Sí, y no, por eso la estoy desviando, porque ha de ver el número y no lo ha de conocer. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiar de estrategia. Danos tu celular. Ajá. Voy a aguantar tantito. Y esperamos a que suene tu teléfono y es como yo te lo había planteado. Ok. Ok. Entonces me bajo y cuelgo el teléfono. No, dame primero tu teléfono, dámelo. A ver, 984. A ver, estamos anotando el teléfono. Así como okay. Te digo, 984. Ok. Ok, perfecto, Martín. Vamos a hacer una cosa, Martín. Dime. Voy a colgar esta línea. ¿Cuánto tiempo te tardas en estar junto a tu mujer? No, pues ni un minuto. Ok, entonces ponte el teléfono ahí, preguntas cualquier cosa. Yo voy a contar 60 segundos, 60, a partir de que colguemos. Y en ese momento, yo te marco a ti, ¿de acuerdo? Ok, y yo estoy ahí con él. Pero te alteras un poquito, tal forma que te arrebate el teléfono. Ajá. Sí, es lo que tenemos que provocar. Escucho, sí. Ajá. Ándele, órale. Dale. Adiós. 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52. Mientras, yo les doy el correo electrónico, quiero una broma, arroba yahoo.com. También entren y voten por la clásica de todos los viernes en megustatumamá.com y escúchalo sin censura a través de pandapopradio.com, pandashowradio.com, pandafm.com, lafutbolera.radio.com.mx y señal censurada a través de radioformulasa.com. Vamos a marcar cómo responderá este hijo de Calimán. Marco ahora. Las bromas en el Panda Show. Bromas. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, ya marqué. Vamos a hacer tres. Bueno. Sí, buenas noches. Buenas noches. Está bien así el tonito que estoy utilizando así de viaje a Caleta, Caletía. Habla Martín. Sí, exactamente. Habla el señor Braulio, ¿cómo está? Habla el papá de Kevin. Ah, buenas noches, señor, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo está usted? Pues bien, aquí todavía trabajando. ¿Cómo está usted, estúpido? Nada más no se me vaya a reír, ¿eh? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó, señor? Bueno, yo hablaba nada más porque es que se ha tornado una situación difícil entre sí. Pamela y Kevin. Entonces tienes que decir ahorita, ¿cómo que va a regresar a Pamela? Pues ¿cómo que se quiere regresar Pamela? No, yo la voy a regresar, no se quiere regresar, yo la voy a regresar. El problema ahí está muy grave entre Kevin y entre Pamela, ¿verdad? Usted sabe que su hija es fodonga, es cochina. No, señor, pero espéreme. Es marrana. Discúlpeme. No, espéreme, sí. Discúlpeme. Mi hija se ha estado haciendo cargo de total y absolutamente de Katherine. ¿Cargo en qué? Nada más cambiarle el pañal y todo, si usted sabe que la tiene toda mugrosa. No, a ver, permítame. Le paso a mi esposa. No, aquí lo tengo que platicar con... Bueno. A ver, permítame. Lo tengo que platicar con usted, ¿acaso no se considera así como... Bueno. No, ¿bueno? Pero... Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, habla el señor Braulio, estoy hablando acá de Playa del Carmen.
Ah, sí, dígame, señor. Bueno, es que yo estoy hablando... Tengo dos números celulares que me dio Kevin. Marqué hace rato uno, pero es imposible poder contactar y la llamada y te la estoy marcando. Es un problema delicado, ¿verdad? Yo sé y usted sabe que tanto mi esposa y tanto un servidor no nos hemos metido en el matrimonio, ¿verdad? Aunque no estuvimos de acuerdo con la situación de Kevin cuando embarazó a Pamela y bueno, ajá, todo lo que usted sabe. Y bueno, he tomado una decisión junto con Kevin, donde para eso le hablo, pero yo creo que esto lo tengo que arreglar con Martín, no con usted. Ajá, pero ¿qué decisión? Bueno, simple y sencillamente, Kevin me pidió apoyo, por eso es que le dije, bueno, voy a platicar con los padres, voy a hablar con el señor Martín. Porque, ajá, bueno, definitivamente esta situación ya es incontrolable. Usted sabe que se separaron una vez. Sí. La actitud... Y bueno, yo quiero... Creo que es un poco lógico. Ella es muy chiquita todavía. Pues solamente ahí medio limpia a Katherine. Solamente se la pasa viendo La Rosa de Guadalupe. Se la pasa viendo La Hora en América, Los Casos y Cosas. Y la viendo la televisión. No tiene la madurez suficiente para ser verdaderamente una mujer y una madre, ¿verdad? Para bueno, cocinarle pues, bueno, a Kevin, no, para no, cocinarle. No. Estoy hablando, por favor, estoy hablando. Si posteriormente usted me puede decir lo que quiera, y con todo gusto le escucho. Usted sabe que una mujer y una ama de casa tiene responsabilidades. No. Sí, 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 tiene responsabilidades. Tiene que lavar la ropa, tiene que tener el marido. Estoy hablando, por favor. Hasta ahorita las ha cumplido, pero de igual manera, como yo les he dicho a los dos, a Kevin y a Pamela, ninguno de los dos tiene la madurez. Y algo que siempre, siempre, siempre le ha pesado a Kevin es los días de la quincena, que tiene que cumplir su parte de como el hombre de la casa. Siempre son, se lo juro, a lo mejor hay veces que usted no se entera, ¿no? Pero siempre los días de quincena tienen problemas. Entonces, pues a mí no, ahora sí que no me puede contar que... Bueno, los días de quincena, porque solamente esta Pamela, lo único que sabe son dos cosas. Es tanto estirar la mano para el gasto y abrir las piernas, porque siempre que el gasto... No, oiga, no, por supuesto. Usted, pero eso está ofendiendo. No, es verdad, no, usted lo sí sabe. Está ofendiendo. No. Usted lo sabe, eso es lo único que sabe hacer. Es lo único que sabe hacer. Estirar la mano, eso sí, 15 o 16, porque ya el 17 se encabrona. Ya para el 17 se encabrona. ¿Sí? Tiene que ser el 15 o el 16. No, es que cada quien yo creo que va a contar su versión, ¿no? Es la versión de los hechos. Yo lo entiendo que él llega y pues cuenta su versión, ¿no? Pero pues ahora sí que lo mire, hemos mire, visto. Señor, usted, como usted debe saber su versión, ¿por qué ustedes se fueron huyendo de Playa del Carmen? No. Porque también no podían soportar y ver. Yo sé que uno como padre no tiene que meterse. Tienes que estar apoyándolos, sí. Por eso. Pero si Kevin, recurre conmigo y sabes que yo ya no soporto a esta mujer, papá, necesito que me apoye. Pero si yo se lo dije a Kevin, o sea, en el momento que él ya no quiera, pues, como dice usted, a fuerza ni los zapatos, ¿no? Es correcto, precisamente por eso le hablé. Y por eso se tomó la decisión y él iba a hablar a Kevin, pero bueno, Kevin se tuvo que ir a trabajar porque no sé si sepa. Pero Katherine está un poco enferma, ¿sí? Está enferma, tiene una gripe y tiene temperatura, entonces fue a comprar medicinas y todo. Yo ya arreglé la situación, entonces lo que vamos a hacer, la vamos a mandar en el camión de la medianoche, desde Playa hasta México. ¿A quién? A Pamela. ¿A Pamela? A Pamela, precisamente para eso, la vamos a montar en un camión. No, es que usted quiera. No, señor. Bueno, no, señor. Yo le dije desde un principio que me deje hablar. Que me deje hablar, usted ni siquiera sabe escuchar. Y estamos hablando, no, eso es lo que dice Kevin. ¿Sí? No, y discúlpeme. Es lo que dice Kevin, es lo que digo yo. Y punto, ¿sí? Ella no viene ni su hija. No, no, de ninguna manera, porque Katherine está acostumbrada a estar viviendo a nivel del mar. A mí no me interesa. Sí, y realmente porque usted sabe, ella ni siquiera tiene que quedarse muerta. ¿Ahorita me tomo un vuelo para allá? Aquí le espero. ¿Sí? Pero ni siquiera hay vuelos ahorita de México para acá, ¿sí? Si usted quiere venir mañana va a ser demasiado tarde. Porque precisamente 12:05 de la noche está saliendo el camión. Hay autoridades. Y no le van a hacer lo que se les pegue la gana a mi hija. ¿Sí? Y usted debería de entender un poco como padre. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo ha sido, Kevin? Porque hasta su hijo lo hemos mantenido nosotras. Y no se vale que se porten así ahora con mi hija.
Cuando ella también le ha aguantado todas sus tarugadas al chamaco. Ambos se han aguantado, ambos se han aguantado. Sí, mi hija será floja. Sí, será cochina. ¿Ahora cochina? ¿Usted vive con ella? No cabe, yo fui hace tres días ahí al domicilio de Playa del Carmen, por favor, tirado todo lleno de polvo, toda la comida. Todo lleno de todo. Polvo, mi hija tampoco es sirvienta. Son dos. Entonces también que se ponga a trabajar la huevona. También que se ponga a trabajar. También que se ponga a trabajar. Usted no la está manteniendo. ¿Y usted quién es para dar órdenes también? Yo no le estoy dando ninguna orden, señor. ¿Quién es? Yo ya le dije. Porque usted está diciendo que es una pareja y que los dos se hacen las cosas, como yo le dije, y usted le sabe. Y usted está convencida de eso y me lo acaba de decir. Solamente Pamela lo que espera es el día de quincena para estar recibiendo el dinero. El día de quincena no. A Kevin le pesa. ¿Sí? Tan le pesa que nada más le dejaba comida para 2 o 3 días y nosotros, de ahí era toda la quincena. Y yo no me iba a quejar con usted. Y yo no le mandaba a mi hija a pedir. ¿Por qué no quiso? Yo siempre estaba a sus órdenes. ¿Por qué no quiso buscarme cuando estaba acá? ¿Por qué no levantó el teléfono? Y ahora que él está, pues no sé si ganando bien, pero no está ganando mal, ¿sí? Entonces ahora si quiere correr, que corra. Pues sí, pero ¿por qué? Que corra, porque si usted no supo enseñar a su hijo a ser hombrecito. No, sí, y a usted tampoco enseñó ser a su hijo una dama, ¿sí? Que corra. Porque la obligación de Kevin es ser un hombre. ¿Sí? Es llevar la manutención, ¿sí? Es llevar la comida, el sustento, el alimento, ¿sí? ¿Cuál es la responsabilidad de Pamela? ¿Sí? Lavarle, plancharle, hacerle de comer, ¿sí? Ver por la manutención y todo, que realmente esté sanita, Katherine. ¿Y qué es lo único que hace? Ver televisión. Y le hace de comer a Kevin. Yo siempre que le llamo, he hablado con Kevin. Le puedo enseñar hasta las conversaciones. Y aparte de todo, metiche, usted se mete a las conversaciones todos los muchachos. ¿No está la privacidad entre ellos? No. Ay, por favor. Yo no me meto en sus conversaciones. Ok. No sé qué habrá ido, como siempre, Kevin, a decir hasta lo que no. Yo ya se lo dije a Kevin. Salirse. El peor error que tuviste, hijo, todo, es haber embarazado a Pamela. Pues entonces, ¿cuál es el problema? Que su hijo se quede solterito. Que deje a mi hija con su hija y se vaya al demonio él. De ninguna manera, la que se va al demonio es Pamela. Usted y el señor Martín se van al demonio, ¿sí? Usted sabe, yo soy supervisor en un centro comercial y tengo para mantener no solamente a mi hijo, sino también a mi nieta. Yo también. ¿Sí? Yo también y mi esposo también. ¿Sí? Usted es una alcahueta, también. Por eso su ¿alcahueta hija está así? ¿De qué, viejo? Porque la alcahueta era todo. Es una alcahueta. ¿Alcahueta en qué? ¿Cómo ¿en que qué? ¿En qué estarle justificando? Estarle justificando. Por eso no, no su le hija, justificar. Por eso su hija salió en Barcelona, salió embarazada. ¿Y su hijo qué? Por no dejarlo pensar, no le educó. Es una mujer metiche. Más bien, sí, me supongo que eso le dijo Kevin. Usted se mete donde no tiene que meterle narices. Mire, señor, no le voy a faltar al respeto. Pero sí le digo una cosa. A mi hija ni me la van a mandar en ningún camión. Ni nada. Estoy de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo con usted, señora Elizabeth. Arreglar las cosas. Hagamos una cosa. No nos vamos a faltar respeto ni usted ni yo, ni entre nosotros. ¿Sí? Pero le voy a pedir un favor. No se dé de golpes de pecho, ni tan puritana que fuera su hija. No, hija. Se lo pido y se lo suplico. ¿Sí? Porque le voy a hagamos decir una cosa. Cosa. No, porque no, de verdad, voy no. A decir una cosa, no mire. Voy a discutir con una mujer que no tiene educación y que interrumpe porque de un principio le dije, déjeme hacerme la exposición y posteriormente no la escucho. Porque, sí, pero estamos, usted dice, yo digo. Y mire nada más cómo esta conversación no se puede llevar a cabo. No me dé respeto. Yo creo. Porque yo no me ha dejado hablar. Habla como gallinita, puro cuac, 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 pura gallina. Está bien, señor. Está muy bien. Entonces, hagamos una cosa para no perdernos el respeto. Yo quise hablar con Martín y arreglar esto de hombre a hombre, ¿sí? Pero está metido usted que usted está arreglando esto. Hagamos una cosa. No nos faltemos al respeto. Yo estoy de acuerdo con usted, ¿sí? Yo nada más le notifico que por la línea de autobuses de Occidente, a las 12:05 sale hoy y llega por la mañana. Si la quieren, no sale si, a ningún no, lado. No, me vale madre. Yo ya le dije. Ahorita le dije. Mi hermano está allá. Háblele a quien quiera. Ya tenemos el boleto. Ya le dije. A mí me vale madre. Ahorita le voy a hablar. A las 12:05 sale. A las 12:05 está saliendo. Ahorita les voy a hablar a mi sobrino. Esa es mi obligación de decírselo.
A ver, usted no tiene ninguna. Deja de granear, por favor, deja de cacaraquear, déjeme hablar. Usted tiene la obligación de hacer hombre a su hijo. Déjeme hablar. ¡Chingada madre! ¡Déjeme hablar! ¿Cómo podemos arreglar esto? ¿Cómo puedo hablar? Por eso le digo, entonces déjeme hablar con Martín. Porque yo creo que este hombre nos podemos entender más. Pero yo se lo dije. Y a mí viene valiendo madre a quien le hable. Hasta el gobernador del estado. A mí no me la van a mandar. Y ahorita mando a mi sobrino. Mande usted a quien quiera la dosis. Porque ellos ya no están en la casa, ¿eh? Ellos ya no están en la casa. Así que ni siquiera lo voy a encontrar. A las 12:05, escúcheme. Mire, mi hija, se lo voy a decir bien clarito. Mi hija es menor de edad todavía. Y ustedes es un delito el que van a cometer. Madre, apenas se da cuenta, deje el aplauso, ¿eh? Madre, a los 16 años, deje el aplauso, ¿eh? Sí, para que vea cómo solamente pide el gasto, abrir las piernas y solamente que le den el gasto. Por favor. ¿Por qué no se lo amarró? ¿Por qué no disculpen, se la mandó? Disculpe una cosa. También hay condones femeninos, hay pastillas de anticonceptivas, sí. Pues yo no tengo la culpa que esta niña, esta Pamela, haya salido igual de usted de caliente. ¿Usted le consta? Claro, por supuesto. ¿Sí? ¿Por qué le consta? A ver, dígame. Claro que me consta. Si me ha dicho el Kevin que solamente le encanta estarse montada al guayabo. Le hubiera dado sus pastillitas. Ajá. Le hubiera comprado sus condoncitos femeninos también. Uno es hombre, ¿sí? Yo no me le voy a decir una y cosa. Y cualquier... Yo le voy a decir una cosa, señora, porque yo soy hombre y pregúntele a su marido. A cualquier bulto, a cualquier bulto que se mueve y que realmente nos abre la sala, nosotros le enseñó. Eso es lo que le enseñó a usted su hijo. ¿Sí? Si la escoba se le mueve, entonces ya no quiere a Pamela. Entonces ya no quiere la obligación de su hija. Claro que ya no quiere a Pamela. Claro que ya no la quieren, está diciendo lo contrario. Regresó, ¿a qué regresó? Por lástima, regresó? Por lástima, porque por yo le dije. Ni ella ni lo buscaba ni le pedía que fuera. ¿Eh? Él fue solito a las puertas de mi casa a tocar y a buscarla. ¿Por qué no le dice Kevin todo lo que habló con nosotros? ¿Por qué le volvimos a permitir entrar a mi casa? Le voy a decir una cosa con todo respeto. El problema de esto es su responsabilidad por no hablar de sexo a Pamela en su momento. Por no educarla correctamente. Usted hubiera hablado también así. Usted como mujer lo sabe, no me venga con baños de pureta. El hombre llega hasta donde la mujer quiere. El hombre llega hasta donde la mujer quiere, usted lo sabe. No nos hagamos tontos. No, porque ¿qué hizo? O sea, ¿no mandaba a su hijo a la calle con un condón? Entonces... Pues precisamente yo mandaba a mi Kevin con un condón precisamente para que no hiciera estupideces. ¿Y qué le dijo Pamela? No lo uses, Kevin, porque no se siente tan rico. Qué poco hombre. Eso fue lo que le dijo Pamela a Kevin. Qué poco hombre. No lo uses porque no se siente tan rico. Yo quiero que me raspe más. Necesito que me raspe más. Eso fue lo que dijo. ¿Qué podrá decir? Siempre ha sido muy poco hombre. ¿Sí? Tu hijo. Irresponsable. Bueno, posiblemente a lo mejor mi hijo es poco hombre. Pero le voy a decir una cosa, ni siquiera Pamela, usted lo dice. Posiblemente mi hijo sea poco hombre, pero su hija ni siquiera llega a ser mujer. Ahí están las diferencias. Ahí está la diferencia. Pues que yo porque su hija ni siquiera es una mujer. Y mi hijo quiere, necesita y desea una mujer. No una niña tonta, caliente, sí. De una familia disfuncional que vino y que la abandonó en Playa del Carmen. Y lo que necesita... Lo que necesita Katherine, mi nieta, ¿sí? ¿Ahora es amor? ¿Ahora sí es su nieta? Claro que es mi nieta. Pablo, se paraban a mi pinche casa a ver si lo que no le daba a su hijo a mi hija. Pues por asco, porque hoy no vamos a parar por asco. Y todavía lo estuvimos manteniendo a su pinche hijo. A mi hijo no me lo ande pinchando. Y porque a mi hija la falta. Y usted dice que no nos vamos a faltar el respeto, mire nada más usted. Entonces, cómo está diciendo las cosas. ¿Por qué usted le falta el respeto a mi hija? ¿Eh? Ya me lo faltó a mí hasta decirme que vieja caliente. Pues es la verdad. Es la verdad. Decir la verdad entonces es faltar el respeto. No. ¿Cuándo me he revolcado? Decir la verdad es faltar el respeto. No sea usted una mujer estúpida, por favor. ¿Cuándo me he revolcado con usted para que falte el respeto de esa manera? ¿Cuándo? Le voy a decir una cosa. Tan es de una familia tan disfuncional que se regresa a la capital porque hace mucho calor acá en Playa del Carmen. Por favor.
así se enfrenta algo tan problema. Tonto como el calor. Ese es mi problema. ¿Eh? No puedo usted vivir. Es una vieja aquí del tengo, montón. Aquí tengo casa. Es una vieja del montón común y corriente. Por eso está tan timbona y tiene esas lonjotas. ¿Sí? ¿Y su esposa cómo está? Hermosa. ¿Será Barbie? ¿Será Barbie? Es la Barbie de Playa del Carmen. No, por pues supuesto. Claro. Pues sí, pero si es una mujer, no es una cacatúa como usted. No sí, me diga entonces, porque aquí, no puede porque aquí los secundaria. Pantalones los lleva el hombre. No puede? Como el no soy estúpido de su marido que en lugar que esté enfrentando conmigo se está guardando en la falda de usted. ¿Eh? Ni siquiera su hijo puede terminar la secundaria. Ni siquiera si enfrenta a los pues por eso, por eso. Su hija Pamela necesita un licenciado, necesita un profesionista que la mantenga. No necesita un pobre tipo que es un trabajador como los mexicanos. Sí, como la gente, lo que vivimos en Playa del Carmen, que nos partimos el alma. No solamente una mujer que estire la mano y que le diga, Kevin, necesito para la leche, necesito para los frijoles, dame. Pues usted es un bebón. Sí. Porque si fuera muy hombre usted, no tendría su vieja trabajando. ¿Eh? Entonces no se ponga, porque el que es hombre, discúlpenme, no manda a su mujer a trabajar, no, que se quiera atender a su hijo. Precisamente porque mi esposa y yo somos un equipo. Nosotros trabajamos porque nosotros estamos planteando nuestro. ¿Sabes qué va? ¿Por qué reprobó? ¿Por qué reprueba a su hijo? ¿Muy estudioso? Pero dígame una cosa, ¿qué tiene que ver que Kevin haya reprobado o no haya reprobado? Entonces, bueno, pues no precisamente, venga, vieja bruja, usted me está diciendo que mi Kevin no le conviene, ¿sí? No, a las nalgas juangas de Pamela. También. No le conviene a las nalgas juangas de Pamela. No le conviene. ¿Cuándo se las aflojó a usted? Por eso, precisamente. ¿Cuándo se las hoy a las 12:05, ¿sabes qué va a pasar con Pamela? ¿Sabe qué? Ajá. A chingar a su madre, que se vaya a México, se vaya a la capital. Allá se va. ¿Sí? ¡Allá se va! Ahorita. Es lo que quiere, para allá se va. Ya se lo dije. Quiere igualdad. No sea ahorita. Contradictoria usted, lo ahorita. Que dice es contradictorio. Ahorita. Nada más usted dice y toda la cosa. Usted no puede tocar a mi hija. Yo no la voy a tocar. Usted. De ninguna manera. La sube usted, Kevin, su señora, quien sea, inmediatamente voy a llegar a demandarlo. Pues con el gobernador, con el alcalde, pues, con el IF capitalino, para nacional, para su información, la hijita de Mauricio Góngora era mi clienta. ¡Ay, qué ¿Fíjese? Miedo! No es de miedo, pero para esas son las relaciones. Para eso son. Entonces, usted y el Góngora y con quien sea. Y el inútil poco hombre de su hijo. ¿Quiere correr? Que corra, el cabroncito, que corra. Siempre ha querido correr desde un principio, que corra. ¿Sí? A mí no me importa que corra, pero a mí no me vengan con gritos y amenazas. A mí ya no me la toca nadie. Y si la va a mandar a la goma, perfecto. Que la mande a la goma. Pero mi hija viene con su hija. No la vamos a mandar a la goma, la vamos a mandar a donde pertenece, ¿sí? Se va para la capital a donde pertenece porque con los chilangos apestosos. Y los acapulqueños, usted. Con los chilangos apestosos. Sí, le muevo la pancita, ¿no? Le muevo sí, la pancita. Nosotros los acapulqueños, nosotros somos monumento de la humanidad, ¿sí? Sí, pinchos sicarios. Como usted quiera. Monumento de la humanidad. Bueno. Cola de sicarios. Bueno, a lo mejor seamos sicarios, pero usted como dice una cosa vieja común y corriente, le voy a decir una cosa. Usted habló de Góngora. ¿Sí? Usted me habló de Góngora, dice que muy influyente que Góngora. Bueno. No es muy influyente, simplemente bueno, usted si tengo usted, que usted sabe, a mi hija, usted sabe a que nosotros lo de Guerrero vale todo. Madre, sí, usted a mí acaba vale de mencionar, madre. Yo tampoco estoy solo. Sí. Sí, me va a traer a la banda de Soriana. Lo que tienen que hacer que ustedes, de verdad, Pamela, y debe de ponerla a trabajar a su hija en una esquina como en la capital de payasita en Algona. A ver si con eso hay unas monedas y todo, para de menos pues le mande la leche para la niña. Para eso está estudiando, para que no... Ah, estudia, pero yo creo que en la noche pregúntele cuál es la tabla del 9 y ni siquiera se lo sabe. Pregúntesela, porque no creo que el estúpido de su hijo sepa. Es que de verdad, esto... Esto es difícil poder platicar con gente tan inculta como usted. No, es que ¿sabe qué? No se trata de inculto, sino usted no sería tan borracho. Porque es lo que dice Kevin, que usted es un borracho. ¿Y eso qué tiene que ver? Está tomado. ¿Eso qué tiene Entonces, que ver? ¿Usted cree que yo voy a dejar con eso a mi vamos nieta a arreglar las cosas? A sus manos, ¿eh?
¿Usted cree que yo voy a dejar, así como Kevin fue y habló de mí, así Kevin ha hablado de ustedes por nosotros? Que borracho está todos los días. ¿Usted cree que voy a exponer a mi nieta que esté con un borracho? Hijo, pues de eso es lo que dice su hijo. Usted eso es lo que dice su hijo. Escupe, vomite idioteces, señora, vomite idioteces. ¿Y usted? ¿Usted sabe y le consta, sí, que en ninguna parte de mi familia somos alcohólicos porque somos trabajadores? Que tomamos la copita de repente, como la toma todo el mundo, todos los mexicanos, cuando tenemos una fiesta o lo hacemos. ¿Sí? Pues que yo sepa, usted se empina, y decía Kevin, señora, y su hija se empina y la dan para adentro, igual que Pamela también se empina. Y se la empina, ajá, mijo. Pues, no hablemos de empinar. A su mujer y pues, a claro, mi marido. Pues no hablemos de empinar. ¿Dónde está? Entonces pues ahí no está. Hablemos de empinar. Pues hablo de empinar. Usted mencionó las empinadas. Usted mencionó las empinadas. Ya está, ¿sí? ¿Sí? Mi hija, ¿sabe cuál es el problema? Que no es una gachona como su vieja. Que le pasó todas que ande con otra y que ande como si nada. ¿Usted cree que mi hija se lo va a pasar a Kevin? Ese ha sido el problema, ¿sí? Que su mujer quiere que sea de pendeja como ella. Y se equivoca. Se equivoca. Mire, yo le voy a decir una cosa. No le diga así a mi esposa que ella no está hablando de esto. Ella me dijo lonjuda. Usted ya me dijo lonjuda y usted me lo dijo a mí. Estoy mintiendo. No, pues sí, la suya es una Barbie. Bueno, yo le estoy diciendo, ¿está mintiendo que realmente está toda tripona? La suya es una Barbie, ¿sí? Nada más dígame qué talla es su esposa para decirle yo la de verdad, mía. Yo prefiero, como usted me ha calificado, yo prefiero estar acá en Playa del Carmen y ser un borracho que está tragando tortas de tamal y ponerme tan gorda como usted. ¿Usted le consta? No trago tortas de tamal, si le dijera lo que me comí. Es una boca floja, es una tamalera usted. ¿Y usted qué es? Ahí soy un caballero y soy quien ¿caballero? Va a sacar adelante, no solamente a Kevin, sino también a Katherine. Y por eso usa esas palabras, yo no voy a dejar a mí. A pues mí, yo ya le dije, yo le dije lo que va a pasar. Y le voy a decir una cosa. Dígale a Martín que si tiene los huevitos que se ponga en la línea. Que se ponga en la línea. ¿Sabe por qué? Quizá porque tiene más educación. Usted es una marrana infeliz, un cuerpo de flan. Ese es lo que es usted. ¿Y usted? Boca floja. ¿Y usted qué? Yo soy un caballero. ¿Caballero? Soy un guerrerense que va a defender, que da a defender a su familia, como usted dice. Sí. ¿Al inútil de su hijo? Y dígale que venga a Góngara, los perros con machete. ¿Al huevo? Sí, claro. Usted es muy educado. Usted sabe. Usted tiene razón, le ha platicado a su hija que mi hijo es un huevón. ¿Sabe por qué? Porque tiene unos huevotes. Por eso un huevón. ¿Por qué? Porque a mí me consta. Porque también lo estuve manteniendo. Ajá, cállese, gallinito besa. Cochinita respondona. Sí, su mujer está buena, pero para el caso. Pero del marrano. ¿Y sabe usted para qué es buena? ¿Para qué, señor? Para mandar a la chingada, para eso es buena. Para eso es buena, fíjese. Ajá. Y ya no vamos a estar discutiendo. Yo le dije 12-5 por autovía y occidente. Ahí va a estar su hija viendo para allá. Usted se atreve a mandar a misa. Y lo voy a ir a demandar. Demándenos, sí. Hable con a quien quiera. Puede, hable si quiere hasta con el presidente, no hay problema. Hable con quien quiera. Está en su libertad, en su derecho. Y bueno, ya todo esto. ¿Dónde está el ilustre Kevin? ¿Dónde está el hombre? Porque él dice que usted no estaba, que él tuvo que cuidar a su hermanito porque usted los abandonó. Que su mujer también abandonó a su hijo porque estaba muy deprimida, porque usted la abandonó. ¿Eh? Ya se lo dije así como ha hablado Kevin. Pero uno sí ha tenido la decencia de nada más oírlo y creerle la mitad. Mire, yo la estoy escuchando por decencia. Usted diga, cuestione y hable y diga. Yo nada más digo. Porque la decisión no cambia. Porque ahí. ¿Eh? La decisión no cambia. Yo le dije que le mando a la Pamela. Usted mándela y puede estar seguro que mañana está demandada. ¿Eh? O mándeme a mi hija, pero la manda con todo y su hija. Ya acabó, ya terminó. A mi hija se atreven a mandármela y yo mañana estoy demandando los talleres. Ya terminó, marranita, ya terminó. Lo bueno es que no me tiche, vieja de vecina. Sí, pinche borracho. Vieja pinche de vecina. Borracho. Yo soy marrana, pero la marrana se me quita, pero lo borracho no. Vieja de vecina. Sí, de seguro su familia es el Chavo del 8 y doña Clotilde y la señora 71 es usted vieja de ciudad. Sí, soy vieja de ciudad, de cintera, lo que usted guste.
pero soy la madre de Pamela y ahí voy a estar para defender. Yo soy el padre de Kevin, aquí estamos, y tiene una familia. El sí. Mariquita Pocombre, porque fue bueno para embarazármela. Fue claro, bueno para por supuesto, y para empinársela. Que se haga rollito, chiquinicena, no la necesita. Que se la haga rollito, ¿sí? Y eso es lo que siempre le ha pesado, que se la haga rollito. ¿Y qué más? ¿Y que yo no le digo nada? Que se la haga rollito, además yo se la hago, Que se haga rollito su quincena y se la guarde bien. No, eso lo vamos a utilizar para comprar los pañales y la leche y todo lo que tiene. Porque realmente, Oliver, cosa, Katherine, va a tener la educación que corresponde, Sí, y no la vamos a alimentar con tamales, No la vamos a alimentar con tamales. Como Dios manda. Como Dios manda. Como Dios manda. No, bueno, esos son, como dice usted, Yo no voy a ponerme a su misma altura como le vecina. Voy a dar una recomendación. Como vecina, yo nada más le digo una cosa. Le voy a dar una recomendación, de verdad, porque dice que no va a discutir, permíteme dar una recomendación. No me dé. Córtese media nalga para hacer un pozole y se le quite la neurótica. Ajá. Usted convivió conmigo, usted sabe. Es más, podríamos vender pozole, sí. Para darle la quincena a su hija. Ajá, sí, está bien, está bien. Y los rabanitos se los sacamos de la cerilla a su marido. Sí, está bien. Tampoco, hombre, que es que no le gusta enfrentar ni siquiera la situación. Sí, está bien, señor. Y a mí se me va a quitar lo borracho, como usted dice. Yo puedo dejar el alcohol, pero no sea usted lo marrana nunca. ¿No? Nunca. Yo creo que por eso su esposa sigue igual. Pues sí. En la Barbie. ¿No? En la Barbie, sí. Playa del Carmen. Y a usted, ¿sí? Y a su hija la vamos a regresar. Sí, aparte que está toda barrosa, toda fea, ajá, toda descuidada. La vamos a regresar incluso. ¿Sabe por qué? Hasta porque sí. Porque no la deja arreglar Kevin. Porque el día que Pamela le dijo. Claro, ¿cómo sí? No la va. Ahí fue de rogón. No sea usted ignorante. No sea ignorante. ¿Cómo la va a dejar arreglar si ella arregla cada 30 días? Por si Dios, no está embarazada. Dije, arreglar. No, usted dijo arreglar. Arreglar. No la deja arreglar. Usted dijo arreglar. Arreglar. A-R-R-E-G-L-A-R. Arreglar. Ah, mire. Sí sabe deletrear. Qué bueno. Deje el aplauso, gelatina mal cuidada. Bravo. Es usted, gelatina. A ver, ahora deletreme gelatina. G-E-L-A. Ahí agarra a su vieja, está igual. Usted es una gelatina. Ahora déjele de letrero. Marrana. M-A-R-R-A-N-A. Marrana. Está igual o peor. ¿Sí? Está igual o peor. Entonces no me diga. A ver, una, deme una C, una E, una R, una E, D y una A. ¿Qué dice? Cerda, lo que es usted. Ajá. ¿Y qué más? Ah, pues digo, pues usted la que está, ¿no? No deja que cacaraquear. Sí, ahora hasta gallina soy. Pues le digo, señor, ahorita voy a hablar con mi hija. A ver, ahora deletreme lonja. L-O-N-J-A. Lonja. A su vieja, agárreselas. O sea, pues usted la lonja, que está deletreando, ¿no? Pues agárreselas. Ahora deletreme, cerdita feliz. C-R-D-I-T-A-F-L-I-Z. Cerdita agárresela. Feliz. Agárresela. Ahora deme una G, una A, una L, una L, una por I, una eso, N, una I, una no, T, una A, una no M, ofende, una E, una señor. T, una I, una C, una H, a una no E. Me ¿qué ofende. Dice? Gallinita metiche. A mí no ahora me deme una C, una U, una ya A, una K, una C, una U, una K. ¿Qué dice? Cuacuac, cuacuac. Lo mismo que habla que. Todo lo que usted dice. De nosotros. Lo mismo que habla que fue a hablar Kevin de nosotros, lo mismo hablo de ustedes. Ahora, que le diga a Kevin cuánto ha pagado por vivir ahí. Y volvemos a lo mismo, ustedes. ¿Y qué dice Kevin? ¿Y qué hizo? Pero, no, y ahora se encabrona y para arriba y ahora para abajo. Ahora sí se enoja hombre, y me grita, ¿no? Y todo. Claro que es muy hombre. Hombre. Y mire, esta nombre. Esta nombre. Le voy a decir una cosa, Debería decirle a. ¿Cómo dijo Góngoro ese? Le debe ser un monumento a mi hijo por haberle hecho el favor a Pamela. No, de verdad. Pues no de mire. Verdad. Yo le voy a decir una cosa. Cuando se metió con su hija y supe que se metió sin condón, luego lo mandé al doctor para ver si no le había metido ahí un virus. Ahí se iban a decir los granos blancos ahí en su DC. Pues a la que debería de mandar es a su esposa porque usted es un borracho. ¿Y usted entonces, por qué se le quita? Ya le dije. A mí se me quita lo borracho, pero usted no cerda metiche nunca. ¿Quién se meta? No se me a mí se me quita lo borracho. Tal vez a mi esposa lo gorda, sí. Pero a su hija lo interesada y solo espera la quincena nunca. Pues
por Dios. Nunca, nunca. Y a mi hija la hemos mantenido nosotros. Que nunca. Le diga Kevin, que le diga Kevin, no nos está dando renta para que lleve a la niña a sus terapias. Mire, mire. ¿Le dijo Kevin? ¿Le dijo usted Kevin? Se oye algo cansado. ¿Por qué no dijo, se mete? ¿Por qué no va al refrigerador para que se recupere la energía? Porque Kevin, soy una marranita cansada y metiche. Le dijo Kevin que no nos está dando nada para que lleve a la niña a las terapias. Nos está dando, para que vea que usted es metiche. Es, le está dando a Pamela, nos está dando a usted, que le tiene que dar. ¿Sabes qué es lo único? ¿Sabes qué es lo único? No pluralice, porque esa relación es de ellos. Tiene cisticercos en el cerebro. De ellos. Ya lo comprobó, tiene cisticercos en el cerebro, vieja marrana, por eso. A ver si no contagió a mi Kevin de fiebre porcina. Hay que tener cuidado con usted, hombre. Venga, cisticercosa. Tiene carne de puerco como, así es que tiene los... ¡Posible! Que de verdad, híjole, nada más la escucho y la veo, y le digo una cosa, me desespera. ¡Usted me desespera, chingada madre! Porque el ignorante es usted. ¿Usted no, usted, le, pero usted habla de ignorancia. ¡Habla de ignorancia! ¿Eh? ¿Eh? Usted es el ignorante. ¿Eh? ¿Por qué? Porque debería... Acaba de decir primero. Lo ignorante posiblemente se me quite, pero lo estúpido nunca, ¿qué es usted? La pareja. La estupidez nunca se quita. Son ellos. La pareja son ellos. Y si ellos deciden separarse, y bajo las condiciones que ellos decidan separarse, pero que sean ellos. Ay. Hasta acá llega su olor a carnitas. Así es que... ¡Límpiese el cilantro de la boca! Porque ha de estar su esposa ahí cerca, por eso le huele a marrano, porque ha de estar ahí cerca. A cilantro y a... Todo huele de carnita ahí. Sí, ahí ha de estar su esposa cerca, por eso le huele a marrano. Entonces, que lo arreglen. Mire, usted dice que le va a hablar no sé a quién y no sé a qué. ¿Vamos a quedarnos hablando aquí hasta la medianoche? ¿Sí? Porque así no le va a dar tiempo a hablar con nadie. Y así yo gusto este la mando de la fregada. Que se vaya a la capital, que se vaya, que se vaya, que se vaya, ¿eh? ¡Lonjuda! ¡20 lonjas, 30 lonjas! ¿Sí? ¿Solo qué es usted? Pues igual que tu vieja. Yo por lo menos no uso faja. Más bien se la faja en todo mundo. Yo por... Sí. Deja sí, el mercado. Yo creo que sí. No sé cuándo me hacía fajar con usted para que diga eso. ¡Cállese, vieja cuchicuerca! Ya pareciera yo que con un pinche borracho ya pareciera. ¿Y qué? ¿A poco a usted le gusta chupar? Pues ¿Eh? Lo mismo que a su vieja, yo creo. Si ¿Le gusta chupar o no le gusta chupar? Pues le chupará a usted. Y rico, la verdad es que rico, ¿eh? Pues fíjese, pues mándela a la esquina. Recójase la papada porque no la entiendo. Esa papadota que tiene, recójasela para que hable bien. Yo creo que no me ha visto, señor. Y ni quiero verla. Con lo que la conocí, lo que sé, eso es todo. Pero bueno. Pero bueno, yo no puedo seguir perdiendo más el tiempo. ¿Por qué? Porque ni siquiera nunca se ha podido hablar con usted. Y usted, por lo que se ve, reprime a su esposa, porque con ella nunca hemos podido hablar. Yo me quedé, quise acercar con ella porque era mujer, y resulta que no. Tiene que pedirle permiso al macho, ¿qué? ¿Por qué macho? ¿Por qué macho? Porque así conclusión. Así dijo el a las 12:05 sale por los autobuses de Occidente esta Pamela. Le voy a mandar un regalito, le voy a mandar una manzana para que se la ponga en el hocico y la metan al caso. Sí. Ya lo han de estar marrana. Preparando. Sí, señor. ¿Eh? Ya se lo dije. Mande si gusta, mija, pero la mandan con todo y tuiza. Porque si no, mañana ya estamos. Se lo digo. ¿Cuándo debería de ser algo que resuelvan ellos dos? Y no que vaya de maricón el Kevin como siempre. ¿Eso le enseñó a su hijo? ¿Eso es el hombre? Ya acabó. Con la primera escoba que se le mueva, así ha ido como pinche por eso, perrito. Por una de las escobas es Pamela. Como pinche perrito en brama. Entonces ya de tener otra por ahí. Por eso, precisamente, pues Pamela estaba en brama, por eso le quitó la brama. Que se vaya. Mija, lo que necesita es un hombre, no un maricón. Ya vaya por una manzana y póngase en el hocico para que se la calle, cerdita del espacio, novia de Michelin. Para clavar todos, clavan.
Así es que, poco hombre que es. ¡Ya terminó! Y es lo que está usted también comportándose de la misma manera. ¿Ponerse con una niña? ¿Eh? ¿Ponerse con una niña? ¿Ya terminó usted, vieja haciendo? Cola de resorte, ya terminó. Muy macho, ¿no? Muy ¿ya macho. Terminó? Muy macho, ¿eh? Muy macho. Usted no entiende, eso nunca es, de paquete de salchichas, es. No entiende. Ese, sí, y su esposa es embutido, sí, por eso trabaja ahí. Más bien mi hijo se le embutió. Sí, se le embutió, sí, pero pues ni modo, salió poco hombre. Salió poco hombre. Entonces, ¿eh? Sigue apestando a carnitas, a cebolla, ¿eh? Sí, sí, ya le dije que ha de ser porque está ahí cerca. De seguro, ¿sí? Que cuando ronca usted despierta toda la cuadra. Así de tener sí, todos esos cicotes sí. A lonjotas, así. Todas esas chichis yo caídas que sí. Le llegan hasta la rodilla. Ah, no, me llegan hasta los talones. Hasta los imagínese. Talones, por favor. Sí, con razón, cómo Martín, le por eso don Martín huye, dice, no, imagínese. Así si el mismo camino no que tomó aquí. Kevin lo va a tomar don Martín. Si huyera, no estaría aquí, fíjate. ¿Eh? Pero bueno, ya se lo dije. Ya se lo dije, 12-5. A mí no me diga. ¡Escúcheme, panza de oruga, engao! ¡Escúcheme! Sí, borracho infeliz. Sí, borracho todo infeliz. Todo lo que usted quiera. ¿Eh? Entonces, a la hora de la hora se abre. Ahí por la mañana, cuando llegue el camión del ADO, se va rodando, ¿eh? Si o no rebotando, viene, porque no creo que camine. Si no viene, si se no va viene rebotando Mica, como pelota. Y quiero así, hablar boom, con Mica. ¡Pum, pum! Quiero hablar con va Mica. Va rebotando así, ¡pum, pum! Y todas sus lonjotas. Sí, mi quiero hablar con Mica. Pues llámele por teléfono, localícela, a ver qué le hace. A mí, ¿qué me importa? Usted hable con quien quiera, hasta con Dios Padre. Ah, ok. Semejante guacamaya. Ajá. Y le voy a hacer pero una si pregunta. Quiera, le voy a hacer hablo, una pregunta. Si quiera, ¡cállese! Si quiera, ¡cállese! Yo hablo, ¡cállese! Yo hablo. ¡Cállese! No estoy que ¡cállese! ¡Porque ya me hartó! ¡Ya me hartó! ¡Ya me hartó! ¿Eh? ¿Eh? ¡Que ya me hartó! ¿Este macho a media? ¡Ya me hartó! ¡Ya le dije! ¿Eh? ¿Viejo estúpido? ¿Eh? ¡Que no! ¡Deje que de granar, hombre! ¿No deja hablar a tu esposa? ¿Eh? ¿Ya terminó? Eso es ser muy hombre. No, cállate el hocico tú también. ¡Bravo! ¿Eh? Ya le callaron el hocico, Martín. ¡Bravo! ¿Mm? Y él se lo callo tiene también a usted, viejo estúpido. Él no tiene no un como voto. Su vieja pendeja. ¿Eh? Que va y se empina a otras y regresa. ¡No! Ahora entiendo por qué seguramente se embarazó ¿eh? Su hija porque no la soporta a usted, ¿eh? Marranita, sí, merolica. Sí, por eso. ¿Eh? Pero a ver quién es más. ¿Mm? Por lo menos mi hija tuvo el valor de mandarla a la goma, ¿eh? Y no está soportando un pinche borracho. Pero ya se lo dije, a mi hija me la mandan, pero con su hija, ¿eh? Y el cabrón de su hijo que no se vuelva a poner un pie ni en mi casa, ¿eh? Porque no ha sido hombre, porque ha sido un mantenido que lo he mantenido hasta yo, hasta ropa le he comprado, ¿eh? Y cuidadito. Y saqué algo de mi casa, porque de mi casa de él no es absolutamente nada. Por eso sus pinches mugres, sus plásticos, se los mandé. ¿Mm? Por eso en mi casa no tenemos nada de ustedes. ¿Eh? ¿Ya terminó de ladrar? ¿Eh? Por eso ya le mandé terminó de ladrar. Pinches mugres. ¿Eh? Bueno, para ya como no usted no termina y está guá, le tengo que decir. ¿Ya agarró? Algo. ¿Ya agarró fuerza? Porque vieja, debe de ser muy difícil. Vieja. Para el disque. Ah, mire, ya macho. Me trajo mi mujer algo, mire. Aquí está, ¿eh? Mire el gallinero. Sí, así está usted, mire. Ahí va como gallinita, obediente, mira. Obediente, como gallinita. A no, ver. Obediente, obediente. Doña Elizabeth, sigue como gallina. Dígame, ¿cómo se oye el Panda Show? ¡A toda máquina, macuarra! ¡A toda máquina, bestia! ¡Vamos a chingar a su madre! Elizabeth, es una broma de tu viejo, de Martín. ¡Ay, qué poca madre! ¡Ahí lo tienes al lado! ¡Impresionante! Nunca cerró el pico esta hija de Calimán. O sea... Elizabeth, estás en las bromas del Panda Show, Elizabeth. Estoy llorando. ¿Y por qué estás llorando? Porque pensé que era en serio. Pues claro, a ver qué decías de las bromas del Panda Show, que sí, que no. A ver qué tanto le has dicho. Le has dicho, a ver, estás por ahí, no, no está en la otra línea. Oye, a ver qué tanto le has dicho a tu esposo del Panda Show. A ver, dime qué.
No, sí me gusta, pero todas las noches ya nos vamos a acostar y dice, voy a poner el panda. Ya me tienes harta con tu panda show. ¿No quieres? Mira, se mete a bañar y lo pone. Sale del baño y lo sigo oyendo, bueno. En la noche también. Oiga, oiga, ¿y alguna vez se imaginó que le íbamos a hacer una broma? No. No, no, pero me no llore, señora, no llore, no, espérese. Doña Elizabeth, no, siento feo. No, 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 no llore, no llore, porfa, no. Porfa, no llore, no. No, no, ya. Ya me dio pechito, no, perdón. No, no, tranquila, tranquila, no. Martín, calma a tu vieja. Ay, no, qué grosero. Oiga, y todo esto que le dije, cerda y panza de lonjuda y todo. Pues es la verdad. No, no, la neta yo ni la conozco, pero pues es parte de la provocación, ¿no? Y el calor de la supuesta plática entre el supuesto, ¿cómo se llama? Braulio y... ¿Braulio? Y usted, pero tal como se planeó, tal salió. A ver si nos pasa Martín, por favor, para que le diga, sí, por qué le hizo la bromita. Manches, a mí no me gustaría estar en lugar de Martín. Bueno. Martín, dile a tu vieja por qué le hiciste la broma. No, pues lo hice porque ya te dije, siempre había dicho que nunca iba a caer, que si iba, ellas no, ya caías gordo, que no aguantaba. Desde a ver, dile que era, dile a ver si sigue, sigue pensando que no iba a caer en la broma, a ver, pregúntale. Pues sí, no. Ya le preguntas qué parte del cuerpo le sudó. No, a ver, pregúntale, a ver. ¿Cuál parte del puerco le sudó? ¿Qué no me sudó? ¿Cuál fue la parte del puerco que más le sudó, Elizabeth? Ay, no, ¿cuál puerco? Hasta eso que no está gorda, ¿eh? Está gorda. Tiene sus locas, ya le da. Oye, pero le dije de todo, o sea, Martín, de todo se lo dije. Sí, yo estoy oyendo. Aparte, dije, o sea, yo no sé, tendremos que checar en el histórico del Panda Show, pero yo creo que tu esposa ha roto récord porque nunca se cayó. O sea, nunca le dije... No. Le contradije, la hice calentar, la reventé, pero siempre aguantando. Ah, no, es que es muy educada. No, y aparte era para que ya llegó al punto de que me mandara la goma, ¿no? Pero sí, no, y seguía, no, y seguía, y seguía. No, pues mejor me mandó a mí a la goma, le dije, a ver, sí, déjame, sí, déjame, sí, déjame, sí. No, no, lárgate de aquí. Oye, para a tu esposa no aplicaba el preguntarle cuál es la parte del cuerpo que más le sudó. Es cuál fue la parte de la lonja que más le sudó. Eso es lo que más le molesta que le digan, ¿eh? Sí, la provocación, eso es lo que se trata, la provocación, compadre. Pero bueno, me tengo que ir a comerciales porque no voy atrasado, voy atrasadísimo. Bueno, pues muchas gracias, Panda. Bueno, pues dime, ¿cómo sigue el Panda Show? A toda máquina. Tan le pesa que nada más le dejaba comida para 2 o 3 días y nosotros, que ahí era toda la quincena. Y yo no me iba a quejar con usted. Y yo no le mandaba a mi hija a pedir. ¿Por qué no quiso? Yo siempre estaba a sus órdenes. ¿Por qué no quiso buscarme cuando estaba acá? ¿Por qué no levantó el teléfono? Y ahora que él está, pues no sé si ganando bien, pero no está ganando mal, ¿sí? Entonces ahora si quiere correr, que corra. Pues sí, pero ¿por qué? Que corra, porque si usted no supo enseñar a su hijo a ser hombrecito. No, sí, y a usted corra. Tampoco enseñó ser a su hijo una dama, ¿sí? Que corra. Porque la obligación de Kevin es ser un hombre, ¿sí? Es llevar la manutención, ¿sí? Es llevar la comida, el sustento, el alimento, ¿sí? ¿Cuál es la responsabilidad de Pamela? Sí, lavarle, plancharle, hacerle de comer, sí, ver por la nutrición y todo, que realmente esté sanita, Katherine. Y es que el único que hace ver televisión. Y la hace de comer a Kevin. Yo siempre que le llamo, he hablado con Kevin. Le puedo enseñar hasta las conversaciones. Ay, aparte de todo, metiche. Usted se mete a las conversaciones todos los muchachos. ¿Cuánta la privacidad entre ellos? No. No, por favor. Yo no me meto en sus conversaciones. Ok, pues, no sé qué habrá ido, como siempre, Kevin, a decir hasta lo que no. Yo hasta lo dije a Kevin. Salirse. El peor error que tuviste, hijo, y todo, es haber embarazado a Pamela. Pues entonces, ¿cuál es el problema? Que su hijo se quede solterito, que deje a mi hija con su hija y se vaya al demonio él. De ninguna manera, la que se va al demonio es Pamela. Usted, pues, y el señor Martín se van al demonio. ¿Sí?
Usted sabe, yo soy supervisor en un centro comercial y tengo para mantener no solamente a mi hijo, sino también a mi nieta. Yo también. ¿Sí? Yo también y mi esposo también. ¿Sí? Usted es una alcahueta, también. Por eso su hija está así. ¿Alcahueta de qué, viejo? Porque la alcahueta era todo. Es una alcahueta. ¿Alcahueta en qué? ¿Cómo que en qué? ¿Estarle justificando? ¿Estarle justificando? Por eso no, no su hija, por eso su hija salió en Barcelona, salió embarazada. ¿Y su hijo qué? Por no dejarlo pensar, no le educó. Es una mujer metiche. Más bien, sí, me supongo que eso le dijo que... Usted se mete donde no tiene que meter las narices. Mire, señor, ¿no? No le voy a faltar al respeto. Pero sí le digo una cosa. A mi hija ni me la van a mandar en ningún camión, ni nada. Estoy de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo con usted, señora Elizabeth. Arreglar las cosas. Hagamos una cosa. No nos vamos a faltar al respeto ni usted ni yo, ni entre nosotros. ¿Sí? Pero le voy a pedir un favor, no se dé de golpes de pecho, ni tan puritana que fuera su hija. No, hija, se lo pido y se lo suplico. ¿Sí? Porque le voy a hagamos decir una cosa. No, de verdad, no voy a discutir con una mujer que no tiene educación y que interrumpe porque de un principio le dije, déjeme hacerme la exposición y posteriormente la escucho. ¿Sí? Pero estamos, usted dice, yo digo. Y miren nada más cómo esta conversación no se puede llevar a cabo. No me dé respeto. Yo no me ha dejado hablar. Habla como gallinita, puro cuac, 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 pura gallina. Está bien, señor. Está muy bien. Entonces, hagamos una cosa para no perdernos el respeto. Yo quise hablar con Martín y arreglar esto de hombre a hombre, ¿sí? Pero está metido usted que usted está arreglando esto. Hagamos una cosa. No nos faltemos al respeto. Yo estoy de acuerdo con usted, ¿sí? Yo nada más le notifico que por la línea de autobuses de Occidente, a las 12:05 sale hoy y llega por la mañana. Si la quieren, no sale a ningún lado. No, me vale madre. Yo ya le dije. Mi hermano está allá. Háblele a quien quiera. Ya tenemos el boleto. Ya le dije. A mí me vale madre. A las 12:05 sale. A las 12:05 está saliendo. Ahorita les voy a hablar a mi sobrino. Esa es mi obligación de decírselo. A ver, usted no tiene ninguna. Deje de grañar, por favor, deje de cacaraquear, déjeme hablar. Usted tiene la obligación de hacer hombre a su hijo. Déjeme hablar. ¡Chingada madre! ¡Déjeme hablar! ¿Cómo podemos arreglar esto? ¿Cómo puedo hablar? Por eso le digo, entonces déjeme hablar con Martín. Porque yo creo que este hombre nos podemos entender más. Pero yo se lo dije. Y a mí me viene valiendo madre quién le hable. Hasta el gobernador del estado. A mí no me la van a mandar. Y ahorita mando a mi sobrino. Mande usted a quien quiera a las 12, porque ellos ya no están en la casa. Ellos ya no están en la casa. Así que ni siquiera lo voy a encontrar. A las 12:05, escúcheme. Mire, mi hija, se lo voy a decir bien clarito. Mi hija es menor de edad todavía. Y ustedes es un delito que van a cometer. Mire, apenas se da cuenta, deje el aplauso, madre, a los 16 años, deje el aplauso, Sí, para que vea cómo solamente pide el gasto, abrir las piernas y solamente que le den el gasto. Por favor. ¿Por qué no se lo amarró? ¿Por qué no disculpe, se lo amarró? ¿Por qué? Disculpe una cosa. Para acabar también hay condones femeninos, hay pastillas anticonceptivas, sí. Pues yo no tengo también la culpa que esta niña, esta Pamela, haya salido igual de usted de caliente. ¿Usted le consta? Claro, por supuesto. ¿Sí? ¿Por qué le consta? A ver, dígame. Claro que me consta. Si me ha dicho el Kevin que solamente le encanta estarse montada al guayabo. Le hubiera dado sus pastillitas. Ajá. Le hubiera comprado sus condoncitos femeninos también. Uno es hombre, ¿sí? Yo no me le voy a decir una y cualquier, cosa. Yo le voy a decir una cosa, señora, porque yo soy hombre y pregúntele a su marido. A cualquier bulto que se mueve y que realmente nos abre las alas, nosotros le enseñó, eso es lo que le enseñó a usted su hijo. ¿Sí? Si la escoba se le mueve, entonces ya no quiere a Pamela. Entonces ya no quiere la obligación de su hija. Claro que ya no quiere a Pamela. Claro que ya no la quiere, está diciendo lo contrario. Regresó, ¿a qué regresó? Por lástima, porque yo le dije. Si ella ni lo buscaba ni le pedía que fuera. Él fue solito a las puertas de mi casa a tocar y a buscarla. ¿Por qué no le dice Kevin todo lo que habló con nosotros? ¿Por qué le volvimos a permitir entrar a mi casa? Le voy a decir una cosa con todo respeto. El problema de esto es su responsabilidad por no hablar de sexo a Pamela en su momento. Por no educarla correctamente. Usted como mujer lo sabe, no me venga con baños de pureta. El hombre llega hasta donde la mujer quiere. El hombre llega hasta donde la mujer quiere, usted lo sabe.
No nos hagamos tontos. No, porque ¿qué hizo? O sea, ¿no mandaba a su hijo a la calle con un condón? Entonces... Pues precisamente yo mandaba a mi Kevin con un condón precisamente para que no hiciera estupideces. ¿Y qué le dijo Pamela? No, no lo uses, Kevin, porque no se siente tan rico. Qué poco hombre. Eso fue lo que le dijo Pamela a Kevin. Qué poco hombre. No lo uses porque no se siente tan rico. Yo quiero que me raspe más. Necesito que me raspe más. Eso fue lo que dijo. ¿Qué podrá decir? Siempre ha sido muy poco hombre. ¿Sí? Tu hijo. Irresponsable. Bueno, posiblemente a lo mejor mi hijo todo, poco hombre. Pero le voy a decir una cosa, ni siquiera Pamela usted lo dice. Vieja, posiblemente mi hijo sea poco hombre, pero su hija ni siquiera llega a ser mujer. Ahí están las diferencias. Ahí está la diferencia. Pues que yo porque sepa, su hija ni siquiera es una mujer. Y mi hijo quiere, claro necesita y desea una mujer. No una niña tonta, caliente. Sí. De una familia disfuncional que vino y que la abandonó en Playa del Carmen. Y lo que necesita. ¿No? Lo que necesita Katherine, mi nieta, ¿sí? ¿Ahora es sí amor? ¿Es su nieta? ¿Ahora sí es su nieta? Claro que es mi nieta. Pablo, se paraban a mi pinche casa a ver si lo que no le daba a su hijo a mi hija. Pues por asco, porque hoy no vamos a parar por asco. Y todavía, ¿sí? Todavía lo estuvimos manteniendo a su pinche hijo. A mi hijo no me lo ande pinchando. Y porque a mi hija la falta. Y usted dice que cosa. No nos vamos a faltar el respeto, mire nada más usted. Entonces, cómo está diciendo las cosas. ¿Por qué usted le falta el respeto a mi hija? ¿Eh? Ya me lo faltó a mí hasta decirme que vieja caliente. Pues es la verdad. Es la verdad. Decir la verdad entonces es faltar el respeto. No. ¿Cuándo me he revolcado? Decir la verdad es faltar el respeto. No sea usted una mujer estúpida, por favor. ¿Cuándo me he revolcado con usted para que falte el respeto de esa manera? ¿Cuándo? Le voy a decir una cosa. Tan es de una familia tan disfuncional que se regresa a la capital porque hace mucho calor acá en Playa del Carmen. Por favor. Así se enfrenta algo tan problema. Tonto como el calor. Ese es mi problema. Usted es una vieja aquí del montón. Aquí tengo casa. Es una vieja del montón común y corriente. Por eso está tan timbona y tiene esas lonjotas. ¿Sí? ¿Y tu esposa cómo está? Hermosa. ¿Será Barbie? Es la Barbie de Playa del Carmen. No, por pues supuesto. Claro. Pues sí. Pero si es una mujer, no es una cacatúa como usted. No sí, me diga entonces. Porque ¿por aquí, no puede porque aquí los pantalones los lleva el hombre. No como el. No soy estúpido de su marido que en lugar que esté enfrentando conmigo se está guardando en la falda de usted. Ni siquiera su hijo puede terminar la secundaria. Ni siquiera así enfrenta los. Pues por eso. Por eso. Su no hija quiera, Pamela no necesita un no licenciado, necesita un profesionista que la mantenga. No necesita un pobre tipo que es un trabajador como los mexicanos. Sí, como la gente, los que vivimos en Playa del Carmen, que nos partimos el alma. No solamente una mujer que estire la mano y que le diga, Kevin, necesito para la leche, necesito para los frijoles, dame. Pues usted es un bebón. Sí. Porque si fuera muy hombre usted, no tendría su vieja trabajando. Entonces no se ponga, porque el que es hombre, discúlpenme, no manda a su mujer a trabajar, no, que se quiera atender a su hijo. Precisamente porque mi esposa y yo somos un equipo. Martín, buenas noches, ¿cómo estás, Martín? Buenas noches, Panda. Bien, hola, gracias. Martín, ¿tú saliste de puente o no? No, yo más bien regresé de puente. Ándale, ¿qué vas a regresar? No, me fui a vivir a Playa del Carmen 3 años. ¿Y eso por qué? Pues... por cuestiones laborales y mi hija, que según ella se iba a componer y resultó que allá se embarazó. ¡No! ¿Se embarazó en Playa del Carmen? Exacto. ¡Soquitolo! Oye, yo creo que... yo creo que el calor, el calor... se le subió más. Sí, se le subió y el ambiente, ¿no? La fiesta, el party. Estar a nivel del mar como que le dieron ganas. Oye, ¿y de qué edad tu hija, Martín? Pues ahorita tiene 18 años, va a cumplir 18 años en un estudiante. No me digas, o sea, siendo menor de edad, digamos. Siendo menor de edad, exactamente. ¿Y nunca le diste plática sobre sexualidad? Todo el tiempo. ¿No le dijiste, oye, mijita, si te dan ganas? Pues, ay, con nada, ¿y qué te decía? Sí. Sí, yo me voy a cuidar. Mira, lo que pasa es que hay una situación que mi esposo dice que siempre el único objetivo de ella es ser mamá.
porque desde niño le preguntabas qué vas a hacer y le decía, mamá. ¿Para qué vas a estudiar? Para mamá. Entonces, pues esa era su... Sí, yo qué. ¿Y qué tipo de mamá? Pues hasta eso ha resultado responsable, ¿eh? Le comentaba la producción que tiene, nació su niña y le lastimaron un brazo. Entonces, ahora está con terapia la niña. Y pues le ha dedicado... O sea, ya nació tu nieta. Sí, ya va a cumplir 2 años. Ah, no, pues bien chavita. Sí, pues de 16. ¡Soquito loco! Y según nos fuimos para allá para que nos embarazara. Imagínate, salió... Oye, pero ¿y está juntada ahí con quien la embarazó o no? Sí, desde el principio el chavo es que está hecho responsable de ella y todo. ¡Qué buena onda! Sí, pues Martín, bienvenido al Panda Show en este lunes. ¿A quién le hablamos, Martín? Te escucho. Mira, yo le pensaba hablar a mi esposa y decirle que se la retenía el DIF por ser menor de edad y no ponerle la atención suficiente. Y como nosotros nos regresamos, la verdad no hay quien se haga responsable de la niña. Ajá. Pero sí me decían que es día festivo, que está más difícil. Sí, claro, por supuesto. Sí. ¿Para, entonces, para quién es la broma? ¿Para tu esposa o para tu hija? Para mi esposa, sí. Para mi esposa. Mira, lo que pasa es que yo tengo años de oírte. Yo creo que desde que pasabas en la mañana en AM. Ah, ok. En la X, sí. Y ella siempre ha dicho que le cae gordo tus bromas, que no las pasa, que... Ay, mendiga vieja, por eso le embarazaron a la hija. Que quite su programa de Macros, que... ¿Cómo lo escucho? Estuvimos en Playa del Carmen y te oíamos por internet, mi hija y yo. Ajá. Pero ella, no, quítame eso, quítame, también no me lo pongas. Hija de Calima. Lo que estábamos pensando es que le dijeras que hable tu sueco de mí. Y que pues han tenido problemas y que pues que ya su esposo se está a vivir con y que tienen ayer a niña. Pero déjame ubicarme en espacio. A ver, tú regresaste de la Ciudad de México porque estabas viviendo en Playa del Carmen. Estábamos viviendo en Playa del Carmen. Okay, ¿tu esposa, la chancluda, está todavía en Playa del Carmen? No, ella está conmigo aquí en el DF, estamos los dos. Nos regresamos los dos. Y más que nada ya fue la que se quiso venir de allá, porque dijo que ya no aguantaba el calor, que era insoportable el calor y que ella ya no quería vivir aquí. Ahora, ¿ustedes conocen a sus suegros? Sí, los conocemos. ¿Y pero crees que hablamos... me crean que yo soy el suegro? Sí, porque hablamos muy ocasionalmente con ellos. Ah, ok. Muy bien, entonces, ¿cómo se llama tu esposa? ¿Qué es la bromeada? Elizabeth. ¿Y dónde estás tú y dónde está ella? Ella está ahorita aquí abajo. Lo que pasa es que yo me subí a la recámara y se quedó allí abajo. Tiene no un manches, con... está... ¿Está ahí abajo? Ok, ¿cómo se llama tu hija? Pamela, ¿la nieta? Katherine. ¿El yerno? ¿Kevin? Ajá. ¿Y Kevin también es menor de edad? No, él ya es mayor de edad. ¿Qué edad tiene Kevin? 18 años, acaba de cumplir los 18. ¿Y en qué trabaja Kevin? Más. ¿Quién mantiene a Pamela y a Katherine? Él directamente. ¿Y a qué lo se dedica? Lo único que les dejamos fue la casa, ya se quedaron en la casa nosotros, ahí en Playa. O sea, tú compraste casa ahí en Playa. Ajá, y ellos se quedaron ahí. Ok. ¿Y él viene de una familia de clase media-media, media-baja o media-jodida? No, pues media-media, porque... pues viven bien los señores, viven bien. Ok, ¿no sabes a qué se dedica el señor, el papá? El papá es supervisor de una tienda comercial. Supervisor, tienda comercial. ¿Qué tanto se ha metido esta familia, tus consuegros, con Pamela y con Kevin? Muy poco, ¿eh? Se meten muy poco. Más nos metíamos nosotros, la verdad, pues fue mi hija. Y ellos, era poco el trato que tenían con él. ¿Le puedo mencionar que Kevin ya no está a gusto? Que ya no está a gusto, sí. Mira, hace como 2 días habló mi hija y dijo que se habían peleado, que por el dinero, que no le daba dinero, y que ella ya no aguantaba, en fin. Oye, ¿qué te parece entonces que le vamos a decir? ¿Hace cuánto tiempo se regresaron? Nosotros desde diciembre estamos aquí. Bueno, entonces le voy a decir que voy a regresar a su hija en un camioncito y que nos vamos a quedar, pues obviamente, Kevin con Kater. Ah, con Kater. Por exacto. Fodonga, por huefloja, por china, por inmadura. Muy,
Ajá, es muy explosiva de repente si la comienzas a insultar o a agredir. ¿Quién lleva los pantalones? ¿Quién lleva los pantalones en la casa? Supongamos que esto fuera verdad. Y tú recibes en tu casa una llamada de este tipo. No, me quita el teléfono. Inmediatamente me quita el teléfono y ella... Bueno, entonces vamos a provocar eso. Necesitamos hacer que la llamada, obviamente, entre contigo, que ella escuche que te suena el teléfono. Voy a empezar a decirte cosas y tú obviamente, no señor, no es posible, como si esto fuera verdad, para provocar que ella rebate el teléfono. Obviamente ya va a entrar con la sangre bien encendida, ya va a estar bien atoradita y vámonos con todo. ¿Te parece? Pues sí, también estoy bien. ¿Cuánto tiempo llevan juntos Pamela y Kevin? Pues ya dos años. La edad de los niños. ¿Puntos a destacar para la pareja o puntos... digamos, peleas que hayan tenido que me puedas decir o cosas que le pueda decir en contra de Pamela? Se separaron una vez se separaron. Ajá. Pero fue una separación de un mes, digamos, no fue larga la separación. Okay. ¿Y por qué ustedes compraron esa casa para ellos? No, la compramos para nosotros, pero ya al final mi esposa dijo, nos vamos, yo me voy, ya no aguanto el calor, ya no quiero estar aquí. Y, o sea que le dejaste todo al Kevin, le dejaste casa a mi vieja. ¡Ah! Oye, ¿no tienes otra hija que me presentes? Más grandecita. No, usted la... Y que compres una casa en Huatulco, güey. No, en Cancún. Me presentas mejor, a tu hija. ¿No? Ándale. No, Cancún no tanto, en Huatulquito o en Los Cabos, estaría chido. Los Cabos. Digo, papá, Malcollar casa, ¿no? Ok, a ver, entonces, ¿a qué número marco? ¿Hay teléfono en casa? No tenemos teléfono aquí, porque aquí llegamos y ya no teníamos línea. O sea, tenemos los puros celulares, con eso nos comunicamos ahorita. Supongamos que esto fuera verdad, ¿a quién le llamaría primero el señor? ¿A ti o a Elizabeth? No, a Elizabeth, definitivamente a ella, porque ella es la que, digamos, controla esa situación. Bueno, entonces, ¿te parece que hable entonces al teléfono de ella y pido por ti? Me presento quién soy... Y me va a decir, ¿para qué? Y pues, bueno, porque se supone, digo, yo quiero pensar en un escenario real. Pues obviamente, si pasara este tipo de cosas, pues iría, suegro contra suegro, ¿no? No con la suegra, o con suegra. Ajá. Ok, ¿cómo me llamo yo? ¿Cómo se llama tu papá? Esto no me acuerdo. Braulio. Braulio. ¿Más o menos de qué edad es don Braulio? Ha de tener unos 45, 47 años. Ah, ok, jovenazo también. ¿Y sabes cómo se llama la esposa? No, la esposa no me acuerdo. Ok, entonces ya dice el teléfono. Hay un dato que sí, mira, son de Guerrero. Ah, son de Guerrero, entonces hablan así medio de Guerrero, pues. Ajá, como de Guerrero, exactamente. De Guerrero. Y seco, el señor es seco. Seco. De pocas palabras, sí. ¿Y a ti te gusta más mojadito? Oye, entonces, ¿qué hacemos? ¿Te bajas para estar junto con ella o te quedas ahí en el teléfono? ¿Qué hacemos? No, mira, sí, márcale. ¿Lo cuelgo o sí cuelgo? Pues no sé, pero ¿sí te vas a bajar a donde está ella? Sí, voy a bajar con ella. Sí, me tenían a su número, ¿eh? En definitivo, me tenían a su número. Pues si quieres, y ahí deja el... Ahí deja el teléfono, sí. Ahí deja el teléfono, tantito para cualquier cosa. Te subes hecho la raya y nos vas diciendo de cosas, ¿no? En caso que veas la cosa media difícil. Es para tenerte ahí de backup. Ah, ok. Bueno, entonces, bajo. No me tardes. Desde que tú marcas, yo estoy allá abajo con él. Arrancamos las bromas en el Panda Show Internacional. Hola amigos, soy Isaac Noel y quiero mandar un gran saludo a mis amigos del Panda Show. Síganlo, que vale la pena. Las bromas en el Panda Show. Bromas. No, tú sabes, ¿cómo es esto? Vamos a hacer la broma, vamos a hacer la cargada en este momento. ¿Tú dices que la vamos a regresar? Sí, aparte que está toda barrosa, toda fea, ajá, toda descuidada. La vamos a regresar incluso. ¿Sabe por qué? Hasta porque sí. Porque no. La deja arreglar Kevin, porque el día que Pamela le dijo, claro, ¿cómo aquí, no la va? Ahí fue de rogón. No sea usted ignorante. No sea ignorante, ¿cómo la va a dejar arreglar si ella arregla cada 30 días? Por si Dios, no está embarazada. Dije, arreglar. No, usted dijo arreglar. Arreglar. No la deja arreglar, usted dijo arreglar. Arreglar. A-R-R-E-G-L-A-R. Ah, mire, sí sabe deletrear, qué bueno, déjele claro. Aplaudo, gelatina mal cuidada, bravo. Es usted, gelatina. A ver, ahora deletreme gelatina.
G-E-L-A. Ahí agarra a su vieja, está igual. Usted es una gelatina. Ahora déjele de letrero. Marrana, M-A-R-R-A-N-A. Marrana. Está igual o peor. ¿Sí? Está igual o peor. Entonces no me diga. A ver, una, deme una C, una E, una R, una E, D y una A. ¿Qué dice? Cerda, lo que es usted. Ajá, ¿y qué más? Ah, pues digo, pues usted la que está, ¿no? No deja que cacaraquear. Sí, ahora hasta gallina soy. Pues le digo, señor, ahorita voy a hablar con mi hija. A ver, ahora deletreme lonja. L-O-N-J-A. Lonja. A su vieja, agárreselas. O sea, pues usted es la lonja, que está deletreando, ¿no? Agárreselas. Ahora deletreme, cerdita feliz. C-R-D-I-T-A-F-L-I-Z. Cerdita feliz. Agárreselas. Ahora deme una G, una A, una L, una L, una I, una N, una I, una T, una A, una M, una E, una T, una I, una C, una H, una E. ¿Qué dice? Gallinita metiche. A mí no me ahora aprende. Deme una C, una A, una K, una C, una A, K. ¿Qué dice? Cuac, 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 cuac. Lo mismo que habla que... ¿Todo lo que usted dice? ...de nosotros. Lo mismo que habla que fue a hablar Kevin de nosotros. Lo mismo hablo de ustedes. ¿Eh? Ahora, que le diga a Kevin cuánto ha pagado por vivir ahí. Y volvemos a lo mismo, ustedes. ¿Y qué dice Kevin? ¿Eh? ¿Y qué hizo? Pero, no, y ahora se encabrona y para arriba, y ahora para abajo. Ahora sí se enoja, hombre, y me grita, ¿no? Y todo. Claro, pero que es muy hombre. Hombre. Mire, esta nombre, le voy a decir una cosa, ¿eh? Debería decirle a, ¿cómo dijo Góngoro ese? Le debe ser un monumento a mi hijo por haberle hecho el favor a Pamela. No, de verdad. Pues no, de verdad. Yo le voy a decir una cosa, cuando se metió con su hija y supe que se metió sin condón, luego lo mandé al doctor para ver si no le había metido ahí un virus, ahí si uno decía los granos blancos ahí en su DC. Pues a la que debería demandar es a su esposa, porque usted es un borracho. ¿Y usted entonces, por qué se le quita? Ya le dije, a mí se me quita lo borracho, pero usted lo cerda metiche nunca. ¿Con quién se meta? No se me a mí se me quita lo borracho, no, tal vez no a mi esposa lo gorda, sí, pero a su hija lo interesada y solo espera la quincena nunca. Por Dios. Nunca, nunca. Y a mi hija, nunca. Y a mi hija la hemos mantenido nosotros. Que nunca. Que le diga a Kevin, no nos está dando renta para que lleve a la niña a sus terapias. Mire. ¿Qué dijo Kevin? Usted se oye algo cansado. ¿Por qué no se mete? ¿Por qué no va al refrigerador para que se recupere la energía? Porque se oye la marranita cansada y metiche. Le dijo Kevin que no nos está dando nada para que lleve a la niña a las terapias. Nos está dando, para que vea que usted es metiche. Es, le está dando a Pamela. Nos está dando a usted que le tiene que dar. ¿Sabes qué es lo único? ¿Sabes qué es lo único? No pluralice, porque esa relación es de ellos. Tiene cisticercos en el cerebro. De ellos. Ya lo comprobó, tiene cisticercos en el cerebro, vieja marrana, por eso. A ver si no contagió a mi Kevin de fiebre porcina. Hay que tener cuidado con usted, hombre. Venga, cisticercosa. Yo ni carne de puerco como, así es que tiene los... ¡Posible! Que de verdad, híjole, nada más la escucho y la veo y le digo una cosa, me desespera. ¡Usted me desespera, chingada madre! Porque el ignorante es usted. ¿Usted no, usted, le, pero usted ¿eh? Habla de ignorancia. ¡Habla de ignorancia! ¿Eh? ¿Eh? Usted es el ignorante. ¿Eh? ¿Por qué? Porque debería... Acaba de decir primero... Lo ignorante posiblemente se me quite, pero lo estúpido nunca, ¿qué es usted? La pareja. La estupidez nunca se quita. Son ellos. La pareja son ellos. Y si ellos deciden separarse, y bajo las condiciones que ellos decidan separarse, pero que sean ellos. Ay. Hasta acá llega su olor a carnitas. Así es que. Límpiese el cilantro de la boca. Porque ha de estar su esposa ahí cerca, por eso le huele a marrano. Porque ha de estar ahí cerca. A cilantro y a. Todo huele de carnita ahí. Sí, ahí ha de estar su esposa cerca, por eso le huele a marrano. Entonces, que lo arregle. Mire, usted dice que no le va a hablar no sé a quién y no sé a qué. Vamos a quedarnos hablando aquí hasta la medianoche, ¿sí? Porque así no le va a dar tiempo a hablar con nadie. Y así yo gusto este le mando la fregada. Que se vaya, capitán, que se vaya. ¡Lonjuda! 20 lonjas, 30 lonjas. ¿Sí? ¿Solo qué es usted? Pues igual que su vieja. Yo por lo menos no uso faja. Más bien se la faja en todo mundo. Yo por... Sí. ¡Deja el mercado! Yo creo que sí. No sé cuándo me hacía fajar con usted para que diga eso.
¡Cállese, vieja cuchipuerca! Ya pareciera yo que con un pinche borracho ya pareciera. ¿Y qué? ¿A poco a usted le gusta chupar? Pues lo mismo que a su vieja, yo creo. Si ¿Le gusta chupar o no le gusta chupar? Pues le chupará a usted. Y rico, la verdad es que rico, ¿eh? Pues fíjese, pues mándela a la esquina. Recójasela, papada, porque no la entiendo. Esa papadota que tiene, recójasela, para que hable bien. Yo creo que no me ha visto, señor. Y ni quiero verla. Con lo que la conocí, lo que sé, eso es todo. Pero bueno, yo no puedo seguir perdiendo más el tiempo. Porque ni siquiera, nunca se ha podido hablar con usted. Y usted... Por lo que se ve, repugna a su esposa, porque con ella nunca hemos podido hablar. Yo me quise acercar con ella porque era mujer, y resulta que no. ¿Tiene que pedirle permiso al macho o qué? ¿Por qué macho? ¿Por qué macho? Porque así ¡Conclusión! Así dijo el Las 12:05 sale por los autobuses de Occidente a esta Pamela. Le voy a mandar un regalito, le voy a mandar una manzana, para que se la ponga en el hocico y la metan al caso. Sí. Ya lo han estado preparando. Sí, señor. Sí. ¿Eh? Ya se lo dije. Mande si gusta a misa, pero la manda con todo y Suiza. Porque si no, mañana ya estamos. Te lo digo. ¿Cuándo debería de ser algo que resuelvan ellos dos? Y no que vaya de maricón el Kevin, como siempre. ¿Eso le enseñó a su hijo? ¿Eso es el hombre? Ya acabó. Con la primera escoba que se le mueva. Así ha ido, como pinche por eso, perrito. Por una de las escobas es Pamela. Como pinche perrito en brama. Entonces ya de tener otra por allá, eso, precisamente, pues Pamela estaba en brama, por eso le quitó la brama. Que se vaya. Mija, lo que necesita es un hombre, no un maricón. Vaya por una manzana y póngase en el hocico para que se la calle, cerdita del espacio, novia de Michelin. Para clavar todos. Clava. Así es que poco hombre que es. Ya terminó. Y es lo que está usted también comportándose de la misma manera, ponerse con una niña. ¿Ponerse con una niña? Ya terminó usted, vieja haciendo. Cola de resorte, ya terminó. Muy macho, ¿no? Ya terminó. Muy macho. Muy macho. Usted no entiende, ¿eso nunca es? De paquete ¿eso de salchichas, es? No entiende. Ese sí, y su esposo es embutido, sí, por eso trabaja ahí. Más bien mi hijo se le embutió. Sí, se le embutió, sí, pero pues ni modo, salió poco hombre. Entonces, Sigue apestando a carnitas, a cebolla, Sí, ya le dije que ha de ser porque está ahí cerca. De seguro que cuando arranca usted despierta toda la cuadra. Así de tener todos esos cicotes a lonjotas, así, todas esas chichis caídas que le llegan hasta la rodilla. No, me llegan hasta los talones. Hasta los talones, por favor. Sí, con razón, Martín, por eso don Martín huye, dice, no, imagínese. Así si el mismo huyera, camino no que estaría, tomó Kevin lo va a tomar don Martín. Si huyera, no estaría aquí, fíjate. Pero bueno, ya se lo dije, 12:05. A mí no me diga. ¡Escúcheme, panza de oruga, engao! ¡Escúcheme! Sí, borracho infeliz. Todo lo que usted quiera. Entonces, a la hora de la hora se abre. Ahí por la mañana, cuando llega el camión del ADO, se va rodando, O no rebotando, viene, porque no creo que camine. Se va rebotando Mica, como pelota. Quiero hablar con Mica. Va rebotando y y todas sus lonjotas. Sí, mi escucha. Quiero hablar con Mica. Pues llámele por teléfono, localícela, va a ver qué le hace. A mí, ¿qué me importa? Usted hable con quien quiera, hasta con Dios Padre. Ok. Semejante guacamaya. Ajá. Y le voy a hacer una pregunta. ¡Cállese! ¡Porque ya me hartó! ¡Ya me hartó! ¿Que ya me hartó? ¿Este macho a media? ¡Ya me hartó! ¡Ya le dije! ¿Viejo estúpido? ¡Que no! ¡Deje de graznar, hombre! ¿No deja hablar a su esposa? Tipo, estudiar, nosotros trabajamos puede... porque nosotros estamos planteando nuestro... ¿Sabes qué va? ¿Por qué reprueba a su hijo? ¿Muy estudioso? Pero dígame una cosa, ¿qué tiene que ver que Kevin haya reprobado o no haya reprobado? Entonces, pues no precisamente, vieja bruja, usted me está diciendo que mi Kevin no le conviene, ¿sí?
no, a las nalgas juangas de Pamela. No le conviene a las nalgas juangas de Pamela. No le conviene. ¿Cuándo se las aflojó a usted? Por eso, precisamente. ¿Cuándo se las aflojó? Hoy a las 12:05, ¿sabes qué va a pasar con Pamela? ¿Sabe qué? Ajá. A chingar a su madre, que se vaya a México, se vaya a la capital. ¡Para allá se va! ¡Para allá se va! Ahorita. Es lo que quiere, para allá se va. Ya se lo dije. Quiere igualdad. No sea ahorita, contradictoria usted, lo ahorita, que dice es contradictorio. Ahorita, nada más usted dice y toda la cosa. Usted no puede tocar a mi hija. Yo no la voy a tocar usted de ninguna manera. La sube usted, que es su señora, quien sea, inmediatamente voy a llegar a demandarlo. Pues con el gobernador, con el alcalde, pues, con el IF capitalino, nacional, para su información. La hijita de Mauricio Góngora era mi clienta. ¡Ay, qué fíjese, miedo! No, no es de miedo, pero para esas son las relaciones. Usted y el Góngora y con quien sea. Y él, inútil, poco hombre de su hijo, quiere correr, que corra, el cabroncito, que corra. Siempre ha querido correr desde un principio, que corra. ¿Sí? A mí no me importa que corra. Pero a mí no me vengan con gritos y amenazas. A mí ya no me la toca nadie. Y si la va a mandar a la goma, perfecto. Que la mande a la goma. Pero mi hija viene con su hija. No la vamos a mandar a la goma, la vamos a mandar a donde pertenece, ¿sí? Se va para la capital a donde pertenece, porque con los chilangos apestosos. Y los acapulqueños, ¿qué? Con los chilangos apestosos. Sí, le muevo la pancita, ¿no? Nosotros los acapulqueños, nosotros somos monumento de la humanidad, ¿sí? Sí, pinchos sicarios. Como usted quiera. Monumento de la humanidad. Bueno. Cola de sicarios. Bueno, a lo mejor seamos sicarios, pero usted como dice una cosa vieja, común y corriente, le voy a decir una cosa. Usted habló de Góngora, usted me habló de Góngora, dice que es muy influyente, que Góngora. Bueno. No, no es muy influyente, simplemente bueno, usted acaba de mencionar, yo tampoco estoy solo, sí. Sí, me va a traer a la banda de Soriana. Lo que tiene que hacer que ustedes de verdad, Pamela, y debe de ponerla a trabajar a su hija en una esquina como en la capital de payasita en Algona. Ver si con eso hay unas monedas y todo, para de menos pues le mande la leche para la niña. Para eso está estudiando, para que no... Estudia, pero yo creo que la doctora, pregúntele cuál es la tabla del 9 y ni siquiera se lo sabe. Pregúntesela, porque no creo que el estúpido de su hijo sepa. Es que de verdad, esto... Esto es difícil poder platicar con gente tan inculta como usted. No, es que ¿sabe qué? No se trata de inculto, sino usted no sería tan borracho. Porque es lo que dice Kevin, que usted es un borracho. ¿Y eso qué tiene que ver? Está tomado. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Usted cree que yo voy a dejar con eso vamos a arreglar las cosas? A sus manos? ¿Usted cree que yo voy a dejar, así como Kevin fue y habló de mí, así Kevin ha hablado de ustedes por nosotros? Que borracho está todos los días. ¿Usted cree que voy a exponer a mi nieta que esté con un borracho? Hijo, pues eso de es lo que dice su hijo. Usted eso es lo que dice su hijo. Escupe, vomite idioteces, señora. Vomite idioteces. ¿Y usted? ¿Usted sabe y le consta, sí, que en ninguna parte de mi familia somos alcohólicos porque somos trabajadores? Que tomamos la copita de repente, como la topa todo el mundo, todos los mexicanos, cuando tenemos una fiesta o lo hacemos. ¿Sí? Pues que yo sepa, usted se empina. Y decía Kevin, señora, y su hija se empina y la dan para adentro, igual que Pamela también se empina. Y se la empina, mijo. Pues, no hablemos de empinar. A su mujer y pues, a claro, mi marido. Pues no hablemos de empinar. ¿Dónde está? Entonces, pues ahí no está. Hablemos de empinar. De empinar. Usted me hizo una empinada. Usted me hizo unas empinadas. Ya está, ¿sí? ¿Sí? Mi hija, ¿sabe cuál es el problema? Que no es una gachona como su vieja. Que le pasó. Todas que ande con otra y que ande como si nada. ¿Usted cree que mi hija se lo va a pasar a aquel? Ese ha sido el problema, ¿sí? Que su mujer quiere que sea de pendeja como ella. Y se equivoca. Mire, yo le voy a decir una cosa. No le diga así a mi esposa que ella no está hablando de esto. Ella me dijo lonjuda. Y usted me lo dijo a mí. ¿Estoy mintiendo? No, pues sí, la suya es una Barbie. Bueno, yo le estoy diciendo, ¿está mintiendo que realmente está toda tripona? La suya es una Barbie, ¿sí? Nada más dígame qué talla es su esposa para decirle yo la verdad, mía. Yo prefiero, como usted me ha calificado, yo prefiero estar acá en Playa del Carmen y ser un borracho que está tragando tortas de tamal y ponerme tan gorda como usted.
¿Usted le consta? No trago tortas de tamal, si le dijera lo que me consta. Es una boca floja, es una tamalera, ¿eh? ¿Usted? ¿Y usted qué? ¿Ahí soy un caballero educación? Y soy quien ¿caballero? Va a sacar adelante, no ¿sí? solamente a Kevin, sino también a Katherine. Y por eso usa esas palabras, yo no voy a dejar a mí. A pues mí, yo ya le dije, yo ya le dije lo que va a pasar. Y le voy a decir una cosa. Dígale, dígale a Martín que si tiene los huevitos que se ponga en la línea. Que se ponga en la línea. ¿Sabe por qué? Quizá porque tiene más educación. Usted es una marrana infeliz, un cuerpo de flan. Ese es lo que es usted. ¿Y usted? Boca floja. ¿Y usted qué? Yo soy un caballero. ¿Caballero? Soy un guerrerense que va a defender, que da a defender a su familia, como usted dice. Sí. ¿Al inútil de su hijo? Y dígale que venga a Góngara los perros con machete. ¿Al huevo? Sí, pues claro. Es muy educado. Claro, usted sabe, sabe educada, usted tiene educada, razón, le ha platicado a su hija, no que mi hijo es un huevón. ¿Sabe por qué? Porque tiene unos huevotes, no, por eso un huevón. ¿Por qué? Porque a mí me consta, porque también lo estuve manteniendo. Ajá, cállese, gallinito besa, cochinita para los... respondona. Sí. No, ah, sí, su mujer está buena, pero para el caso, pero del marrano. ¿Y sabe usted para qué es buena? ¿Para qué, señor? Para mandar a la chingada, para eso es buena. Para eso es buena, fíjese. Y ya no vamos a estar discutiendo. Yo le dije 12-5 para Autovías y Occidente. Ahí va a estar su hija viendo para allá. Usted se atreve a mandar a mi hija y lo voy a ir a demandar. Demándenos, hable con quien quiera. Hable si quiere hasta con el presidente, no hay problema. Hable con quien quiera. Está en su libertad, en su derecho. Y bueno, ya todo esto. ¿Dónde está el ilustre Kevin? ¿Dónde está el hombre? Porque él dice que usted no estaba, que él tuvo que cuidar a su hermanito porque usted los abandonó. Que su mujer también abandonó a su hijo porque estaba muy deprimida porque usted la abandonó. ¿Eh? Ya se lo dije así como ha hablado Kevin. Pero uno sí ha tenido la decencia de nada más oírlo y creerle la mitad. Mire, yo la estoy escuchando por decencia. Usted diga, cuestione y hable y diga. Yo nada más digo. Porque la decisión no cambia. Porque ahí. ¿Eh? La decisión no cambia. Yo le dije que le mando a la Pamela. Usted mándela. Y puede estar seguro que mañana está demandada. ¿Eh? O mándeme a mi hija, pero la manda con todo y su hija. Ya acabó. Ya terminó. A mi hija. Se atreven a mandármela y yo mañana estoy demandándolos allá. Ya terminó, marranita, ya terminó. Lo bueno es que no me tiche, vieja de vecindad. Sí, pinche borracho. Vieja de vecindad. Yo soy marrana, pero la marrana se me quita, pero lo borracho no. Vieja de vecindad. Sí, de vecindad. De seguro su familia es el Chavo del Ocho y doña Clotilde y la señora 71 es puta vieja de vecindad. Sí, soy vieja de ciudad, vecindera, lo que usted guste. Pero soy la madre de Pamela y allí voy a estar para defender. Yo soy el padre de Kevin, aquí estamos, y tiene una familia. El mariquita cocombre, ¿eh? Porque fue bueno para embarazármela. Fue claro, bueno para embarazármela. Y pampinársela. Que se haga rollito, chiquinicena, no la necesita. Que se la haga rollito, ¿sí? Y eso es lo que siempre le ha pesado, que se la haga rollito. ¿Eh? ¿Y qué más? Yo le digo que se la haga rollito, además yo se la hago, ¿eh? Que se haga rollito su quincena y se la guarde bien. No, eso lo vamos a utilizar para comprar los pañales y la leche y todo lo que tiene. Porque realmente yo le digo una cosa, Katherine, va a tener la educación que corresponde, ¿eh? Sí, y no la vamos a alimentar con tamales, ¿eh? ¿Eh? No la vamos a alimentar con tamales. Como Dios manda. ¿Como Dios manda? Como Dios manda. No, bueno, esos son... Como dice usted, ¿eh? Yo no voy a ponerme a su misma altura como le voy a dar una recomendación. Como vecina, yo nada más le digo una cosa. Le voy a dar una recomendación, de verdad, porque... Dice que no va a discutir, permíteme dar una recomendación. No me córtese media nalga para hacer un pozole y se le quite la neurótica. Ajá. Usted convivió conmigo, usted sabe. Es más, podríamos vender pozole, ¿eh? Sí. Para darle la quincena a su hija. Ajá. Sí, está bien, está bien. Y los rabanitos se los sacamos de la cerilla a su marido. Sí, está bien. Tampoco, hombre, que es que no le gusta enfrentar ni siquiera la situación. Sí, está bien, señor. Y a mí se me va a quitar lo borracho, como usted dice. Yo puedo dejar el alcohol, pero no sea usted lo marrana nunca. ¿No?
¿Nunca? Yo creo que por eso su esposa sigue igual. Pues sí. ¡En la Barbie! ¿No? ¡En la Barbie, pues, Playa del Carmen! ¿Y a usted? Pues, ¿sí? Buzón Telcel. La llamada se cobrará al terminar. Saludos a la gente en Twitter, arroba Panda Zambrano. Ahí estamos cotorreando con ustedes. En Twitter. No entró, lo desvió. Guerrero, va. Me concentro un poquito, Guerrero, pues. Viaja Caleta, Caletía, Puerto Príncipe. Buzón Telcel. La llamada se cobrará al terminar. Está desviando la llamada, ¿no? ¿Sí, sí es de desviar eso, Peritos? O estar ocupado. Yo digo que la desvía. A ver, vámonos de nuevo. Qué raro. Martín, ¿estás ahí? Sí. Está desviando la llamada. Sí, porque se está marcando. Buzón Telcel. La llamada. ¿Estás marcando de un número, del DF? No, estoy marcando de un número privado porque pues, se supone que estoy en Playa del Carmen. Sí, y no, por eso la estoy desviando, porque ha de ver el número y no lo ha de conocer. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a cambiar de estrategia. Danos tu celular. Ajá. Voy a aguantar tantito y esperamos a que suene tu teléfono y es como yo te lo había planteado. Ok. Ok. Entonces me bajo y cuelgo el teléfono. No, 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 dame primero tu teléfono, dámelo. A ver, 984. A ver, estamos anotando el teléfono. Así como okay. Te digo, 984. Ok. Ok, perfecto, Martín. Vamos a hacer una cosa, Martín. Dime. Voy a colgar esta línea. ¿Cuánto tiempo te tardas en estar junto a tu mujer? No, pues ni un minuto. Ok, entonces ponte el teléfono ahí, preguntas cualquier cosa. Yo voy a contar 60 segundos, 60, a partir de que colguemos. Y en ese momento, yo te marco a ti, ¿de acuerdo? Ok, y yo estoy ahí con él. Pero te alteras un poquito, de tal forma que te remate el teléfono. Ajá. Sí, es lo que tenemos que provocar. Escucho, sí. Ajá. Ándele, órale. Dale. Adiós. 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52. Mientras, yo les doy el correo electrónico, quiero una broma, arroba yahoo.com. También entren y voten por la clásica de todos los viernes en megustatumamá.com y escúchanos sin censura a través de pandapopradio.com, pandashowradio.com, pandafm.com, lafutbolera.radio.com.mx y señal censurada a través de radioformulasa.com. Vamos a marcar cómo responderá este hijo de Calimán. Marco ahora. Las bromas en el Panda Show. Bromas. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, ya marqué. Vamos a hacer tres. Bueno. Sí, buenas noches. Buenas noches. Está bien así el tonito que estoy utilizando así de viaje a Caleta, Caletía. Habla Martín. Sí, exactamente. Habla el señor Braulio. ¿Cómo está? Habla el papá de Kevin. Buenas noches, señor. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está usted? Pues bien, aquí todavía trabajando. ¿Cómo está usted, estúpido? Nada más no se vaya a reír, ¿eh? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó, señor? Bueno, yo hablaba nada más porque es que se ha tornado una situación difícil entre sí. Pamela y Kevin. Entonces tienes que decir ahorita, ¿cómo que va a regresar a Pamela? Pues ¿cómo que se quiere regresar Pamela? No, yo la voy a regresar, no se quiere regresar, yo la voy a regresar. El problema ahí está muy grave entre Kevin y entre Pamela, ¿verdad? Usted sabe que su hija es fodonga, es cochina. No, señor, pero espéreme. Es marrana. Discúlpeme. No, espéreme, sí. Discúlpeme. Mi hija se ha estado haciendo cargo de total y absolutamente de Katherine. ¿Cargo en qué? Nada más cambiarle el pañal y todo, si usted sabe que la tiene toda mugrosa. No, a ver, permítame. Le paso a mi esposa. No, aquí lo tengo que platicar con... Bueno. A ver, permítame. Lo tengo que platicar con usted, ¿acaso no se considera así como... Bueno. No, bueno. Pero... Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, habla el señor Braulio, estoy hablando acá de Playa del Carmen. Ah, sí, dígame, señor. Bueno, es que yo estoy hablando... Tengo dos números celulares que me dio Kevin, marqué hace rato uno, pero es imposible poder contactar y la llamada, y te la estoy marcando. Es un problema delicado, ¿verdad? Yo sé, usted sabe que tanto mi esposa y tanto un servidor no nos hemos metido en
en el matrimonio, ¿verdad? Aunque no estuvimos de acuerdo con la situación de Kevin cuando embarazó a Pamela y bueno, ajá, todo lo que usted sabe. Y bueno, he tomado una decisión junto con Kevin, donde para eso le hablo, pero yo creo que esto lo tengo que arreglar con Martín, no con usted. Ajá, pero ¿qué decisión? Bueno, simple y sencillamente, Kevin me pidió apoyo, por eso es que le dije, bueno, voy a platicar con los padres, voy a hablar con el señor Martín, porque, ajá, bueno, definitivamente esta situación ya es incontrolable, usted sabe que se separaron una vez. Sí. La actitud, y bueno, yo creo que es un poco lógico, ella es muy chiquita todavía, pues solamente ahí medio limpia a Katherine, solamente se la pasa viendo la Rosa de Guadalupe, se la pasa viendo Laura en América, los casos y cosas, y la viendo la televisión, no tiene la madurez suficiente para ser verdaderamente una mujer y una madre, ¿verdad? Para bueno, cocinarle al bueno, Kevin. No. Para no, cocinar. No. Estoy hablando, por favor, estoy hablando. Si posteriormente usted me puede decir lo que quiera, y con todo gusto le escucho. Usted sabe que una mujer y una ama de casa tiene responsabilidades. No. Sí, tiene responsabilidades. Tiene que lavar la ropa, tiene que atender al marido. Estoy hablando, por favor. Hasta ahorita las ha cumplido, pero de igual manera, como yo les he dicho a los dos, a Kevin y a Pamela, ninguno de los dos tiene la madurez. Y algo que siempre le ha pesado a Kevin es los días de la quincena, que tiene que cumplir su parte de como el hombre de la casa. Siempre son, se lo juro, a lo mejor hay veces que usted no se entera, ¿no? Pero siempre los días de quincena tienen problemas. Entonces, pues a mí no, ahora sí que no me puede contar que... Bueno, los días de quincena, porque solamente esta Pamela, lo único que sabe son dos cosas. Es tanto estirar la mano para el gasto y abrir las piernas, porque siempre que el gasto... No, oiga, no, por supuesto. Usted, pero eso está ofendiendo. No, es verdad, no, usted lo sabe. Está ofendiendo. No. Usted lo sabe, es lo único que sabe hacer. Es lo único que sabe hacer. Estirar la mano, eso sí, 15 o 16, porque ya el 17 se encabrona. Ya para el 17 se encabrona. ¿Sí? Tiene que ser el 15 o el 16. No, es que cada quien yo creo que va a contar su versión, ¿no? La versión de los hechos, ¿sí? yo lo entiendo que él llega y pues cuenta su versión, ¿no? Pero pues ahora sí que lo mire, hemos mire señor, usted, como usted debe saber su versión, ¿por qué ustedes se fueron huyendo de Playa del Carmen? No, porque también no podían, porque también no podían soportar y ver. Yo sé que uno como padre no tiene que meterse. Mira, tienes que estar apoyándolos, ¿sí? Por eso. Pero si Kevin recurre conmigo y sabes que yo no soporto a esta mujer, papá, necesito que me apoye. Pero si yo se lo dije a Kevin, o sea, en el momento que él ya no quiera, pues, como dice usted, a fuerza ni los zapatos, ¿no? Es correcto, precisamente por eso le hablé. Y por eso se tomó la decisión y él iba a hablar a Kevin, pero bueno, Kevin se tuvo que ir a trabajar porque no sé si sepa. Pero Katherine está un poco enferma, ¿sí? Está enferma, tiene una gripe y tiene temperatura, entonces fue a comprar medicinas y todo. Yo ya arreglé la situación, entonces lo que vamos a hacer, la vamos a mandar en el camión de la medianoche, desde Playa hasta México. ¿A quién? A Pamela. ¿A Pamela? A Pamela, precisamente para eso, la vamos a montar en un camión. No, es que usted quiera. No, señor. Bueno, no, señor. Yo le dije desde un principio que me deje hablar, que me deje hablar, usted ni siquiera sabe escuchar. Y estamos hablando, no, eso es lo que dice Kevin. ¿Sí? No, y discúlpeme. Es lo que dice Kevin y es lo que digo yo. Y punto. ¿Sí? Ella no viene ni su hija. No, no, de ninguna manera. Porque Katherine está acostumbrada a estar viviendo a nivel del mar. Sí. Y realmente, porque usted sabe, ella ni siquiera tiene que quedarse muerta. ¿Ahorita me tomo un vuelo para allá? Aquí la espero. Aquí la espero. ¿Sí? Pero ni siquiera hay vuelos ahorita de México para acá. ¿Sí? Si usted quiere venir mañana, va a ser demasiado tarde. Porque precisamente, 12:05 de la noche está saliendo el camión. Hay autoridades. Y no le van a hacer lo que se les pegue la gana a mi hija. ¿Sí? Y usted debería de entender un poco como padre. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo ha sido, Kevin? Porque hasta su hijo lo hemos mantenido nosotras. Y no se vale que se porten así ahora con mi hija. ¿Eh? Cuando ella también le ha aguantado todas sus tarugadas al chamaco. Ambos se han aguantado. Ambos se han aguantado. ¿Sí? Mi hija será floja. Sí. Será cochina. ¿Ahora cochina? ¿Usted vive con ella? No, yo fui hace tres días
ahí al domicilio de Playa del Carmen, por favor, tirado todo lleno de polvo, toda la comida. Todo lleno de polvo, mi hija tampoco es sirvienta. Pues, pues, no, también pero que, son dos. Bueno, también son dos. Entonces también que se ponga a trabajar la huevona. También que se ponga a trabajar. También que se ponga a trabajar. Usted no la está manteniendo. ¿Y usted quién es para dar órdenes también? Yo no le estoy dando ninguna orden, señor. ¿Quién es? ¿Quién es? Yo ya no le dije. Estoy dando ninguna orden. No, no, porque usted está diciendo que está, que es una pareja y que los dos se hacen las cosas, como yo le dije, y usted le sabe. Y usted está convencida de eso y me lo acaba de decir. Solamente Pamela, lo que espera es el día de quincena para estar recibiendo el dinero. El día de quincena no, no, a Kevin le pesa, ¿sí?